¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos a esta cancha que están viendo en sus pantallas, la cancha del pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Quizás les sonará porque es una cancha con mucha historia, porque en esta cancha hemos vivido mucho durante las dos últimas décadas, en el baloncesto español y en el baloncesto europeo. En esta cancha estamos viviendo la fase final de la Copa de la Reina 2023, pero es que en esta cancha hoy nos vamos a adelantar al futuro. No solo va a tener pasado y presente, sino que vamos a disfrutar del mejor baloncesto de futuro, tanto con esos árbitros que ven en pantalla, como con las jugadoras que se van a reunir ahora mismo sobre el parque. Dos equipos que les sonarán de sobra, porque uno es el Spar Gran Canaria, conjunto de Liga Femenina Endesa, el otro es el Barça CBS, uno de los clásicos también de la formación del baloncesto nacional, y son los dos equipos que van a disputar la final de esta minicopa LF Endesa año 2023. Una minicopa que se ha disputado durante los tres últimos días en la ciudad de Zaragoza, en diferentes pabellones, que ha contado con la presencia de 13 de los 16 equipos de la Liga Femenina Endesa, que ha contado con el Estadio Casablanca y con el Anagán Olivar, los dos equipos locales, completando junto al Casademont Zaragoza esa nómina de equipos de Liga Femenina Endesa, y que ha derivado en un torneo que disputaba en el día de ayer sus semifinales, esas semifinales en las que el Spar Gran Canaria vencía 63-41 al Casademont Zaragoza y en las que el Barça vencía 74-41 al Ecolo Ibaeta, el equipo de San Sebastián. Con todo ello, hoy, a partir de 12:30, estas chicas que están viendo sobre la cancha van a jugar por la final, por el título al que va a anotar el Spar Gran Canaria y el Barça CBS. Empiezo ya a ver a gente por ahí en directo, a gente por ahí en el chat. Ya sabéis que os esperamos como siempre con vuestros mensajes, vuestros comentarios, con todo lo que nos queráis contar y todo lo que nos queráis hacer llevar. Habéis visto por ahí en esa 12 ese Lorbeck en la camiseta, seguro que os suena ese apellido a los que manejáis, pilotáis y entendéis de mucho y buen baloncesto. Como seguro que os va a sonar el nombre que os voy a decir ahora, porque aquellos que entendáis de baloncesto, que sepáis de esto, sabréis que el nombre de Ana Junger está muy vinculado a la Copa de la Reina. Son 8 títulos, si yo no recuerdo mal, de Copa de la Reina. No sabes más tú que yo. Sí. Y además, Ana Junger es ya nómina fija en la minicopa LF Endesa, porque ya vamos unos cuantos años comentando esta final juntos, Ana. Pues sí, la verdad es que sí, que es una competición, yo creo, muy divertida. Cada año yo creo que va aumentando el nivel y, de hecho, se han visto... ayer fue una jornada muy buena, pero la primera jornada hubo la fase de grupos, triples empates, pero ya teniendo que ir a segundas opciones, no primeras, bueno, la verdad es que muy divertida y muy competida a la vez. Te voy a contar una cosa antes de entrar en materia de minicopa. Tú y yo llevamos ya varios años haciendo esta final, primero en Canal FEB. El año pasado estrenamos esta final en Twitch. Fue el primer año que vimos la final en Twitch. Era el canal acababa de nacer, llevábamos unos días solo de vida. Esa final fue con 9.000 espectadores, la emisión más vista del canal durante prácticamente todo el año, hasta el día de ayer, que con 22.000 espectadores en la semifinal de la Copa de la Reina se batió un nuevo récord. Yo no sé si hoy estaremos en esos 9.000, en esos 22.000, pero está claro que, como decían Piqué, ¿no?, con Ana Junger empezó todo en Twitch. No, con Pablo. Yo estoy ahí intentando pues ayudar, aportar mi granito de arena, pero aquí realmente yo creo que lo más importante son las jugadoras. Además, en un pabellón como este, fíjate cómo está la grada. O sea, es la que grada lateral prácticamente llena. Pues para ellas, imagínate la ilusión, la alegría, el de poder vivir una experiencia como esta. La grada, como decíamos, el tiro de cámara prácticamente llena, para ver ese Spar Gran Canaria que ven en pantalla, entrenado por Begoña Santana. Seguramente también os suene, otra de las mujeres clásicas del baloncesto de formación. Anda que no hay jugadoras que hayan pasado por sus manos. Si pensamos en el principal referente, quizás seas tú, Endur, que sí, actualmente es una jugadora de Euroliga, de WNBA, se crió y nació prácticamente en esta cantera de Spar Gran Canaria, como han nacido muchas jugadoras de este Barça de Ferran Martínez, que se ha sentado ya en la Liga Femenina Endesa en esta primera temporada del club en la competición, y que muy pronto seguramente algunas de estas jugadoras quizá puedan estar en la élite. De momento, Ana, tiene poquitos años de vida esta competición, creo que son 4 o 5, si no recuerdo mal,
Pero ya empezamos a ver jugadoras que han pasado por la minicopa, que ya empiezan a asomar en Liga Femenina Challenge, en Liga Femenina Endesa. Quizás el caso más destacado es el de AguaFam, ¿no? Con Valencia Basket, pero ya se empieza a ver ese saltito generacional, ¿no? Sí, porque están las canteras de los equipos de Liga Endesa cada vez también son más las que están a gran nivel, y entonces pues de estas canteras pues van saliendo las jugadoras que luego van a estar en, pues esto, en las ligas punteras, la Challenge y posteriormente Liga Femenina, seguramente muchas de ellas. Fíjate que en los últimos años hemos visto en estas finales al propio Vivaeta, que ahora ha caído en semifinales, hemos visto a Valencia Basket, hemos visto muchos equipos. Este año se da un poco la circunstancia, ¿no?, de que tenemos a un clásico, ¿no?, como es el Spar Gran Canaria, ya no solo de Liga Femenina Endesa en los últimos años, sino que es un club que en campeonatos de España a nivel de clubes es una de las principales referencias a nivel formativo. Sí, la verdad es que, bueno, trabajan, llevan muchísimos años trabajando lo que es formación, lo que es la formación de jugadoras jóvenes. De hecho, ellas es un club que se nutre mucho de eso, y pues bueno, es un club que tiene muchísimos títulos, pues debido al trabajo que se hace, más la aportación, pues bueno, de todas las jugadoras en este sentido que puedan ir aportando. Y el Barça, que es un poco la apuesta inicial, vino por esa alianza, esa unión con San Feliu, ¿no?, con el club de San Feliu. Eso ha derivado en que la unión cada vez sea más grande, cada vez el Barça, digamos, el club original, cada vez está más vinculado, cada vez la apuesta es mayor con el club de formación, y ha derivado en que este año el club ha debutado en Liga Femenina Endesa con un gran papel, porque está presente también en esta Copa de la Reina, ¿no? Sí, la verdad es que el hecho de que estuviera en la Copa de la Reina, pues era al principio de temporada seguramente muchos no pensaban, y yo tampoco tenía para nada claro el que pudieran estar. O sea, entonces yo creo que hicieron muy buena fase para estar en esta Copa de la Reina, y por ello pues ahora pues podemos ver este equipo infantil, en el que, bueno, en Cataluña también está siendo uno de los equipos punteros en la categoría infantil. Ahora que decías que quizás no mucha gente hubiera apostado por esa primera temporada del Barça, porque no deja de ser un recién ascendido en una liga en la que el nivel cada vez es más alto, yo creo que haya habido dos claves. Una es mantener el bloque del ascenso. Cuando las cosas funcionan, cuando las jugadoras lo hacen bien, tienen que tener esa oportunidad, esa continuidad. No hay que volverse loco y deshacer plantillas. Y dos, el vestuario que tienen y el bloque nacional que tiene ese Barça, ¿no? Bueno, lo que es seguro es que se ha hecho un bloque ahí, y que las jugadoras, y sobre todo en esta primera fase de la liga, en el que eran también más desconocidos a nivel de liga femenina, pues seguramente la unión que tenían, el bloque, el conocerse, el saber jugar entre ellas, pues esto ayudó después de intentar a este bloque pues perfilarlo con alguna jugadora que pueda dar un paso y un de nivel para poder competir en liga femenina. Y eso, pues bueno, con la dirección de Isaac, que al final yo creo que supo llevar bien al grupo, el equipo técnico, que todo. Entonces, pues bueno, han llegado hasta este momento en esta Copa de la Reina, y ahora veremos qué pasa hasta final de temporada. Ven ahí en pantalla Ainhoa López con su propia camiseta, te diría yo, que es del EF Challenge de la temporada pasada. Bueno, Laura también por ahí, está Carolina Guerrero también. Sí, Carolina, sí. A ver, jugadoras del Barça que se han quedado a animar a sus pequeñas, ¿no? Sí, y aquí hay, y además el primer día, por ejemplo, pasaron muchísimas jugadoras, vinieron jugadoras de Estudiantes. Sí, sí. Bueno, vino equipos técnicos de las mayores, que vinieron a ver a las peques, hicieron fotos, estaba la Yapalau también, estaba mucha gente, que yo creo que ellas, pues esto al final es pues una experiencia, y son estímulos para que se vayan enganchando y vayan disfrutando del deporte. ¿Cómo de importante es para una niña de 12 años, ¿no?, que es la edad que tienen estas chicas, 11, 12 años, cómo de importante es ver que tú estás jugando, pero al margen de la pista? O sea, hoy no eres tú la que está viendo a Ainhoa López o a Carolina Guerrero, sino que son ellas las que te están viendo a ti. Pues eso yo creo que es muy importante, porque da una cercanía a estas jugadoras que para ellas son ídolos. Entonces, para ellas son jugadoras referentes, las ven competir a máximo nivel, y al final
no son tan lejanas, están también con ellas, están, las van a ver, seguramente después incluso se pueden hacer algún comentario, alguna broma, alguna. Entonces, para esto es lo que necesitamos realmente, el tener referentes en femenino para que las niñas puedan seguir evolucionando y tener pues a quien parecerse. Y ojo que estoy viendo en el palco otro que no suele perderse esto, que ya le vimos el año pasado en Valencia, Miguel Méndez, seleccionador nacional, que no pierde detalle de lo que pasa por aquí. Bueno, yo creo que Miguel disfruta mucho con el baloncesto de formación, él también es de donde proviene y además no, ni le es ajeno y le gusta, o sea, son las dos cosas, ¿no? Entonces, él seguro que bueno, estuvo también en el campeonato de selecciones autonómicas y en estos pues, campeonatos que puede. Y bueno, si el calendario le permite, pues se acerca. Estamos a punto de comenzar el partido con esa presentación de balón de Endesa, patrocinador principal tanto de la Liga como de la Minicopa. Nos lo trae Patricia Hernández, que se dirige ya al centro de la pista. Hemos cambiado totalmente los papeles, ¿eh? Ya, hoy no es niña balón. No. Y vamos a ver ese inicio de partido enseguida. Es yo Patricia aquí, Hernández, una ex jugadora también. De aquí de Zaragoza, ¿no? Si yo no recuerdo mal. Bueno, no, ella es canaria. Ella es canaria. De Las Palmas, sí. Pero no pero afincada aquí en Zaragoza. Claro, desde Zaragoza. Hace, es una, sí. Tengo el recuerdo de haberla visto con Zaragoza. Todo planado y, bueno, en los Juegos Olímpicos. Bueno, los que estáis por ahí por el chat, que empezáis a conectaros y a dejar vuestros comentarios, estamos viendo esa primera acción, primera canasta del Barça. Esa acción del dorsal número 23 de Olivia Monsalve, la jugadora del Barça CBS. Yo lo primero que voy a hacer, como estamos aquí en confianza y entre amigos en este canal de Twitch, donde estamos a punto de llegar a los 11.000 seguidores y estoy convencido que lo vamos a hacer antes de que acabe este partido. Recordad, dadle a la pestaña de seguir, porque son muchos los contenidos que tenemos día a día para ofreceros. Pero como os digo, lo primero que quiero hacer es pediros disculpas si en alguna pronunciación erramos un poco el tiro, porque son jugadoras jóvenes que apenas todavía estamos empezando a conocer y todavía no tenemos muy, sí, muy definidos los apellidos, ¿eh? Sí, sí, hay alguno que tampoco no es fácil. Si no nos costó años en la élite acentuar bien a Miki Feliu, pues imagínate a estas niñas que están prácticamente empezando. Pero vamos a ello, con ese partido que ha empezado con ese 0-2 a favor del Barça, esa primera canasta para el equipo catalán. Este partido, que recordemos, se juega a 4 cuartos de 10 minutos. Y en el que yo no sé, Ana, si hay favorito o si... Pues yo no te sabría decir. O sea, ha sido un torneo diferente para los dos equipos. De hecho, Gran Canaria es el equipo que se metió, uno de los equipos, porque hubo dos triples empates y que había empatado además con Valencia a una diferencia de 8 puntos. Pues, y el average total o el partido directo entre ellos es lo que permitió el que estuvieran, el que pasaran. Y Barça, que bueno, que ha tenido, digamos, un grupo en el que no ha tenido tanta exigencia en ese sentido. Ha tenido a los partidos competidos, pero no la exigencia en el que tuvo pues, el grupo este de Gran Canarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual llegan algo más frescas. Pero, por otro lado, Gran Canaria ha estado en momentos, digamos, decisivos y jugando situaciones de ganar, perder partidos. Y eso, a ver si hoy le puede favorecer o no en el partido de hoy, ¿no? O sea, son dos equipos con dos planteamientos diferentes también. Gran Canaria ha empezado ya ahí con una zona que estos días ha ido poniendo, 1-1-3-1. Y Barça, pues, va a intentar, yo creo, que lo máximo posible correr, juega abiertos, movilidad de balón y luego, pues, buscar la definición o con un triple o con el pase dentro, pues, al Orbeck o a la jugadora, como en este caso ahora, pues había tenido. Lo decíamos antes, que quizás el apellido Lorbeck le suene, ¿no?, del mítico Lorbeck, que jugó en el primer equipo, con la primera plantilla del Barça durante muchos años en Liga Endesa, en Euroliga, que ganó prácticamente todo en el baloncesto y que es uno de los apellidos que ha tenido continuidad en este club, como lo ha tenido el de Lucía Navarro, que es otra de las jugadoras que con este Barça CBS está alternando Viladecans, sí. El equipo de Liga Femenina 2 de Viladecans, con la primera plantilla, donde ha tenido ya minutos en 3 partidos de Liga, anotando incluso, curiosamente, aquí en Zaragoza el otro día, su primer punto desde la línea de tiro libre.
Ayer pudo debutar antes de ayer en la Copa de la Reina, también Bermejo, ¿no? Sí, Deva Bermejo, que es otra de las jugadoras en dinámica habitual del primer equipo. Y eso también es positivo, ¿no? Que los equipos de la Liga Femenina Endesa, que además de su plantilla de 10, 11, 12 jugadoras, vayan tirando de esa cantera esos equipos inmediatamente sucesivos, sí, ¿no? Sí, sí. Esto estimula y da ánimos también a lo que se trabaja en cantera. Y también esto también lo que denota es que las canteras cada vez se trabaja mejor y las jugadoras de las canteras pues pueden asomar, lógicamente, en el rol que tienen que asomar, pero pueden ir asomando la cabecita pues en los partidos y en los equipos de máximo nivel en sus clubes, Liga Challenge o Liga Femenina Endesa. A ver esa gente que estáis ya por ahí por el chat, que vais dejando comentarios, vamos Spar, nos dice Sofía 312, Martribas nos dice vamos Barça, estáis ahí un poco divididos. Decidnos vosotros, ¿tenéis ya jugadora favorita de vuestros equipos con lo que habéis visto estos días? Recordad, por primera vez este año se tomó la decisión de que toda la minicopa se iba a poder ver en Canal Fed. El resultado ha sido magnífico a nivel de seguimiento, de audiencia. Ya sabes cómo son estas cosas, Ana. Ha habido partidos cuando, muy buenos también y muy divertidos. Cuando se toma una decisión, muchas veces se acaba convirtiendo en costumbre. Los primeros años ofrecíamos la final, se convirtió en una costumbre. Ahora esperemos ya que el año que viene esto se asiente, podamos ver toda la minicopa al completo. Si alguno queréis recuperar los partidos de semis, queréis ver los partidos de vuestro equipo en la fase de grupos o incluso equipos que hoy estén aquí, os vais a Canal Feb, arriba tenéis una pestañita que es minicopa y podéis recuperar cualquiera de los partidos que se ha jugado. Y además, os cito ya, para que veáis desde hoy mismo, Ana, el Campeonato de España de minibásquet de selecciones autonómicas, que se está disputando en paralelo en Salou y Tarragona, que ha empezado en el día de ayer, y que imagino que también igual te vemos por allí, ¿no? No, 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 me voy con la U16, que también es que tienes demasiadas cosas. Y el 3x3, que luego hablaremos del 3x3, es que te lo pides todo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues tenedlo en cuenta también, ese Campeonato de España de minibásquet de selecciones autonómicas que se está disputando en Salou y Tarragona, que lo tenéis ya en Canal Fed desde el día de ayer, con todos sus partidos en directo, que incluso, espero no meter la pata, pero creo que este campeonato, también las finales, se van a ver en Twitch, si yo no estoy equivocado, si no Ricardo, que está aquí a mi lado, me dará un collejón. Ricardo, digo, las finales del Campeonato España de minibásquet se verán en Twitch. Correcto, me he librado el collejón, así que estaba yo lo cierto. Bueno, tenéis ya jugadoras favoritas, dice Gaeli 14, dice mi prima está jugando. Se llama Valentina, del Spar. Sofía también es del Spar. O sea, hay unos cuantos ya por ahí en el chat del Spar Gran Canaria siguiéndonos en la distancia. También he visto algún que otro aficionado desplazado. Imagino que en su mayoría padres y familiares, sí, que no suelen perderse estas citas. Pero mucha gente. Y fíjate, una de las aficiones que más me ha llamado a mí la atención también es la del Araski en esta Copa. Mucha gente del Araski ha venido también a ver esta Copa. Mucha gente, ¿eh? Y en todos los partidos y en cada partido. Siempre se hacían escuchar bien. Trinity ahora es una de las jugadoras importantes de este Spar. Es una jugadora con un talento físico. Y hasta el momento también es una de las jugadoras pues, referentes de este equipo. Tengo que reconocer que yo desde mi desconocimiento, antes del partido y fuera de antena, claro, empiezas a ver apellidos, que es lo en estos campeonatos, hasta que las ves jugar, pues lo normal es tirar de rosters, ver qué apellidos te pueden sonar, a quién puedes asociar. De hecho, estaba viendo que en el Campeonato de España de minibásquet también está la hija del mítico José Antonio Ferrer, jugador cordobés de Liga Asleb. Y claro, yo he cogido el listado y he visto Gran Canaria, Koulibaly. Y lo primero que he pensado, que tenía algo que ver con Marian Koulibaly, actual jugadora del IDK, que además también pasó por España Gran Canaria. Pero no, parece ser que no es así. Me decían a... Que es un apellido más habitual, ¿no? Sí, hay más Koulibaly y que no son familia. Seguro que Begoña firmaría que se parezca lo máximo posible, ¿no? Al anterior producto Koulibaly que pasó por la cantera. Ella trabajará para intentarlo. Nos preguntáis en el chat, bueno, nos decís que la afición del Araski, una grata sorpresa, disfrutando del ambiente y de la ciudad. Muchos lo habéis dicho en redes sociales, ¿no? Habéis elogiado como ellos, como otras muchas aficiones de las ocho que están aquí, siete más la del Casamón Zaragoza, que evidentemente es la local, han dado colorido esta copa. Nos pregunta también, Figurín 33, ¿por qué al San Felien le llaman Barça? Bueno, porque es el equipo al que se vinculó, al que se unió el Barça,
son vecinos, ¿no? Están... El club es San Feliuen y es una vinculación. Igual me equivoco, o sea, no sé exactamente, pero es el club San Feliuen, que es Barça San Feliuen. Y además es, si es una vinculación, si en o algún una momento, unión, o un acuerdo, no sé exactamente. Si en algún momento acudís a Barcelona a ver algún partido del equipo del EF Endesa, es muy curioso porque el pabellón se llama Pabellón Juan Carlos Navarro. Y está enfrente de la ciudad deportiva del Barça, de la ciudad de donde vamos, donde entran los primeros equipos del Barça y demás, que es Sant Joan Despí, ¿no? Sí. Son las localidades vecinas, está la una enfrente de la otra y le separa prácticamente una carreterita nacional. Sí, 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 está ahí, nada, cinco minutos, está ahí al lado, vamos. Tenemos esa lucha, ese balón que va a ser para el Barça, 12-8 de momento la ventaja para el Spar Gran Canaria, a falta de 3:50 para acabar este primer cuarto. De momento pasando ya esos nervios iniciales. Sí, están asentando un poco el Barça, que tiene buenas tiradoras en ese sentido, no, pero hay que saber jugar contra las zonas y tener estas buenas tiradoras, pues que en los momentos que se encuentren liberados, pues los puedan, el porcentaje pues pueda ser el habitual en ellas, ¿no? Y Gran Canaria pues está buscando esto, y las situaciones de intentar coger el balón para correr luego en contraataque y terminar, pues bueno, con estas penetraciones de Trinity, que o bien finaliza ella o dobla, o bien también los tiros de la jugadora número 10, Ainara, que es una jugadora con un porcentaje de triples muy importante. En este tipo de partidos, que ellas quizás están un poco más observadas que en su temporada, que en su día a día, que hay más foco, que están más pendientes de ellas, que hay tele, que se puede seguir en directo, ¿cuesta más que calmen esos nervios del inicio? Sí, sobre todo también el escenario. Piensa que es un escenario diferente, se saben que están en una copa, y yo creo que, bueno, yo creo que esto es bueno también de cara a ir formándose como jugadoras, para ir templando estos nervios e ir adecuándose, porque al final, si quieren ser jugadoras y queremos que el baloncesto femenino tenga visibilidad, pues es porque unos lo miran. Entonces tenemos que estar ahí expuestas, y ellas poco a poco tienen que ir aprendiendo, pero sí que es cierto que ellas no están habituadas a esto. Bueno, tienen ya, por si se quieren poner un poquito más nerviosas estas chicas, tienen ya al presidente de la federación, un tal Jorge Garbajosa, que creo que cada uno también algo en esto del baloncesto y jugó en algo que llaman NBA, está ya por ahí por la grada viendo a estas chicas en directo. Primer tiempo muerto del partido, porque el Spar Gran Canaria ha abierto una pequeñita brecha, 16-8. No es un mundo, ¿no? Más en estas edades en las que los parciales son tan frecuentes. Sí. Pero bueno, es un buen inicio, ¿no? Para ellas es un buen inicio, porque es lo que decía, en otros partidos ahí ellas han sufrido, y entonces en este momento ahora se encuentran cómodas, están consiguiendo que el porcentaje del Barça en el tiro exterior no sea, han conseguido alguna canasta, pues doblando Berta, entrando y pudiendo doblar algún balón para meterlo debajo canasta, pero a la vez también es complicado por el físico que tienen las jugadoras de Gran Canaria, porque llegan rápido y tienen buena capacidad de salto para impedir los tiros incluso también cerca de canasta, ¿no? Entonces, a raíz de esta defensa, están corriendo y están rompiendo en situación de uno contra uno de momento. En el momento que el Barça pueda meter algún triple, vamos a ver si se puede empezar a equilibrar más el partido. Bueno, dicen en el chat, algunos se está adelantando ya, nos dicen que gana, hoy gana Perfumerías Avenida. Vamos a ver, porque ese será el plato de la tarde. Ya sabéis que a partir de las 5:30, tanto en Teledeporte como aquí en Twitch, vamos a vivir la final de la Copa de la Reina con Perfumerías Avenida, un clásico de las finales, y con la sorpresa de la Copa, que ha sido el anfitrión, el Casademont Zaragoza. Antes tenemos que resolver la final de la minicopa con ese juego de luces espectacular. Mira, ahí veis en pantalla la imagen de Jorge Garbajosa, que os decíamos anteriormente, pero como decíamos, hablaba Ana de la puesta en escena de este partido con ese juego de luces que estamos viendo espectacular. Lo estáis viendo en la retransmisión, una retransmisión como si fuera un partido de las mayores, incluso con el sonido de los tiempos muertos, con esa realización que está realizando espectacular Aragón Televisión, y que nos está ayudando a llevaros todo lo que está sucediendo aquí en Zaragoza. Un puntito más para el Spar Gran Canaria, con ese tiro libre, vuelve esa defensa en zona de la que antes nos hablaba Ana, y contra la que intenta luchar ahora el Barça, con buena movilidad de balón, pero también buena presión a las líneas de pase del equipo Gran Canario.
es muy buena jugadora ahí en el triple, Aina, pero bueno, tienen que entrar, tienen que romper, y en el momento que entre alguno, pues seguramente tendrán la confianza para seguir intentándolo. Bueno, pues mira, sacando la falta personal no vale, no es considerada como 2 más 1 de Hinojosa, porque lo hizo ya en la continuación la bandeja, pero con mucho arrojo ha entrado ahí a buscar esa falta, a buscar esa acción de tiro. Sí, yo creo que ahora van a intentar, por las acciones así que estamos viendo, también igual romper un poco, a ver si son capaces de romper para luego liberar o bien finalizar o buscar las faltas también. Aina Hinojosa, uno más. Pues veo ya... Aina es una de las jugadoras también. A ver, el Barça quizá es un equipo más homogéneo, donde hay muchas más, digamos, jugadoras que todas van aportando en más rotaciones, más... Pero una de las jugadoras también importantes en este Barça, pues es Aina. Estamos hablando, Ana, que nos lo preguntan por el chat, nos dicen que si son niñas sub-20, estamos hablando de categoría infantil, ¿verdad? Categoría infantil y... En su mayoría del 2009. A ver, es lo que iba a decir ahora. Mira, por ejemplo, ahora mismo, o sea, el Gran Canaria tiene a 5 jugadoras 2010 que son preinfantiles, ¿sí?, y 7 jugadoras 2009. Canasta, y el Barça son 3 las jugadoras 2010 y el resto son 2009. O sea, que también hay jugadoras pues ahí preinfantiles. Estamos hablando de que alguna puede andar en los 12, 13 años recién cumplidos. Sí. Así que mucha juventud sobre la pista, mucho futuro también. Mucha altura, hemos visto muchos centímetros en los dos equipos también. Sí, ¿eh? Sí, esta es una generación que es una de las cosas que ahí a veces las generaciones van como van, y no solo en este partido, sino ahí realmente es una generación en la que Elena Laoz, que es la coordinadora de estas categorías, pues está contenta en cuanto a los físicos que hay, porque son realmente... bueno, buenos físicos y jugadoras grandes, y no solo eso, sino jugadoras grandes y con capacidades y buenas habilidades. Entonces, pues bueno, parece ser que es una generación que tenemos un buen porvenir. Yo quiero aprovechar, ahora que estamos casi 600 personas aquí viendo el partido en directo, este Barça-Spar Gran Canaria, como os veo con preguntas, con interés, algunos de los que estáis por aquí evidentemente habéis venido a verla directamente, a ver la final, otros habéis venido por disfrutar del partido, otros para conocer qué estábamos ofreciendo. Os voy a recordar un poco el calendario de lo que tenemos por delante, porque ahora, además de esta minicopa, esta tarde tenemos a las 5:30 la final de la Copa de la Reina, tanto en Teledeporte como aquí en Twitch. Y a partir de esta misma tarde podéis reenganchar también con ese mini, ese Campeonato de España de Selecciones. Ana nos hablaba de concentraciones ya también de la U16 estos días de Semana Santa. Y luego también U15, en el momento, después del mini, empieza también las U15. Que es importante también para preparar el verano, los europeos y todo lo que vendrá a lo largo del verano. Entre medias tenemos que cerrar las competiciones FEB. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la próxima, este miércoles tenemos jornada de Liga Femenina Endesa, quedan solo 3 jornadas antes de los playoffs. Habrá jornada de Liga Leboro, miércoles, domingo. El sábado tendremos las últimas jornadas de LEP Plata, LF2 y LF Challenge. Y a partir de ahí comienza el baile. El Baxi Ferrol es el primer equipo que ha ascendido ya a la Liga Femenina Endesa para la próxima temporada. Lo inmediatamente siguiente será la fase de ascenso de Liga Femenina 2, a mediados del mes de abril, que coincidirá. Se solapará en el fin de semana con la fase de ascenso, la final por el ascenso de LEP Plata, Leboro. Ahí conoceremos el segundo equipo que asciende de Liga Femenina Challenge a Liga Femenina Endesa, y ahí os voy a hacer una recomendación. El año pasado disfrutamos muchísimo de esa liga de nueva creación, ese puente entre la Liga Femenina 2 y la Liga Femenina Endesa, Ana, que tan necesario era. Yo creo que sí, porque, a ver, yo creo que ha subido un peldaño, y es la liga, digamos, justo delante de Liga Femenina Endesa, pero con un nivel muy elevado. O sea, yo creo que ahí es una liga challenge, me gusta mucho, sinceramente, y creo que es muy bueno para el baloncesto femenino. Yo que siempre he sido, muchas veces por trabajo, ¿no?, pero yo he sido gran seguidor de la Leboro y de la LEP Plata, y llevo desde el año pasado diciendo que la liga que más me está divirtiendo a día de hoy es la Liga Femenina Challenge. Me gustó mucho el año pasado, quizá por desconocida, porque todos descubrimos esa liga, pero creo que este año han sabido darle una continuidad a los equipos de saber por qué tenían que apostar, por dónde tenían que ir. Baxi Ferrol ha sido campeón, como se esperaba,
pero le ha costado mucho ganar ese título, mucho más de lo que puede aparecer por los números. Ahora tenemos 8 equipos para playoff, en la que creo que cualquiera de los 8 pueden entrar en Final Four. Sí, sí, súper disputado. O sea, la verdad es que, ya te digo, a mí es una liga que me está gustando mucho. Y al igual que la liga femenina, Endesa pues está teniendo también muchísima igualdad. Y se están viendo muy buenos partidos y muy buenas jugadoras que también están, sobre todo jugadoras jóvenes, les es un buen salto para poder competir a máximo nivel. Fíjate, Ana, que está por aquí, dentro de toda la gente que está por aquí viendo esta final de la minicopa, acaba de pasar por al lado nuestro Ariadna Puyol. Estamos hablando, Ariadna Puyol, jugadora del Barça, de lo importante que ha sido la creación de la Liga Femenina Challenge para el salto entre el F2 y el F-Endesa. Y yo iba a contar ahora una cosa y justo se ha aparecido. Iba a contar que en una entrevista que hicimos contigo, tú nos dijiste, igual si yo cuando me fui a Estados Unidos hubiera existido la LF Challenge, igual me lo hubiera planteado, ¿no? Correcto, sí, me lo hubiera planteado porque el nivel de Liga Challenge últimamente está muy... Hay muy buen nivel y es un buen sitio para las jugadoras jóvenes para desarrollar su juego. Así que está guay. Oye, qué importante para ellas que estéis aquí hoy las mayores, ¿no? Echando una mano. Sí, hombre, y encima una final y en el Príncipe Felipe. No se juega cada día una final en el Príncipe Felipe y encima a esta edad. Así que muy orgullosa de ellas y a ver si pueden ganar. Y si nos está escuchando tu jefe de prensa, Miquel, perdón por el atraco, Miquel, ha sido culpa mía. Gracias, Ari. Si es que la Copa de la Reina es donde las cosas suceden. Yo iba a hablar de Ariadna Puyol y ha aparecido Ariadna Puyol. No, desde luego el escenario, el ambiente está siendo impresionante y está viniendo realmente pues muchas jugadoras, exjugadoras, familias, bueno, está siendo... un núcleo de baloncesto femenino, pero no solo en el Príncipe Felipe, uh-huh, sino que sales a la calle y lo encuentras en la calle, que eso también es lo bonito. Claro, yo no he podido pisar el centro, pero creo que ayer ha habido una quedada de aficiones incluso en la Plaza del Pilar. Bueno, y también a mí me gustaría recordar el hecho de los homenajes que se le han hecho, ¿sí?, a Pilar Valero con la subida de su camiseta y después también ayer se inauguró una cancha, un espacio en un lugar de la ciudad y seguro que ella hubiera estado feliz y fue también un acto muy entrañable y en el que vinieron también muchas exjugadoras y bueno, y gente también de baloncesto recordando a alguien que fue también muy importante dentro del baloncesto femenino. Yo fíjate ahí que yo, Ana, que soy muy defensor de los homenajes en vida, creo que ya una vez que nos hemos ido, está bien recordar y está bien tener presente que las nuevas generaciones tengan presente quién fue Pilar Valero, pero sí que creo que en este caso concreto, creo que Pilar se fue sintiéndose querida por mucha gente, porque incluso poco antes de irse tuvo un homenaje aquí en Zaragoza con sus excompañeras que se reunieron, que estuvieron con ella, y yo creo que por lo menos dentro de la pérdida sé que ella se fue con ese cariño dentro. Segurísimo, pero también te digo que súper merecido por su personalidad y por su carácter. Ahora hemos visto que ha metido Zoe este triple y a ver si esto también hace el que el Barça pues se lo crea y pueda ir pues aumentando y disminuyendo esta ventaja que tampoco estamos hablando de 13 puntos. Sí, que no es nada, bueno, que... nada salvable, o sea, nada no salvable y más en estas categorías donde muchas veces lo decimos, tanto en mini como en infantil, son categorías de mucho parcial y en la que los partidos pueden darse la vuelta enseguida. Estaba viendo por allí de reojo al fondo también a nuestro fotógrafo Alberto Nevado. Para todos aquellos que estáis siguiendo el partido o que habéis conectado por primera vez con nosotros porque tenéis, como nos decían antes por ahí en el chat, ¿no?, una prima que juega en el Spar Gran Canaria o una amiga que está jugando en el Barça, bueno, que sepáis que si entráis en la web oficial de la Federación, en fe.es, en la pestañita donde están todas las redes sociales, tenemos una cuenta de Flickr donde nuestro fotógrafo Alberto Nevado está a puntito de colgar ya las primeras fotos. Tenéis ya evidentemente de los primeros partidos, de las primeras jornadas, pero va a colgar ya las primeras fotos de esta final por el título con ese 28-13 a favor del Spar Gran Canaria y esos tiros libres a favor del dorsal número 10 del Barça. Anota el primero. María Carrasco, uno más. Muy
mucha tranquilidad, buena mecánica y acierto al 50% en estos dos lanzamientos. Trataba Trinity de evitar que el balón saliera por línea de fondo, intentando sacar rápido ya el equipo canario. Sí, Aynara subiendo la bola con Aisa. Además, ahora comentar que ya todos los equipos estamos llegando, que esta Semana Santa, al ser tan tarde, sí, pues estamos llegando ya a lo que es al principio del fin de, las sí, temporadas, donde en las diversas comunidades están jugando pues las, sí, las últimas finales, los equipos que se van a clasificar para Campeonato de España. Y entonces, pues bueno, yo creo que eso realmente es esta minicopa también le sirve mucho para ir preparando, ir viendo pues bueno, los equipos que hay en el resto de España, ¿no? De cada una de sus comunidades. Y ahora pues el triple, lo que hemos comentado de Aynara, que en una situación pues sola tiene unos porcentajes pues muy buenos. Por cierto, si yo no estoy equivocado, y corrígeme si me equivoco, este año ponemos en marcha un nuevo campeonato, ¿no? Que es el Campeonato de España de Minibásquet, sí, de clubes. De clubes, justo. Que es la novedad de esta temporada. Uy, otro ahí. Sí, sí, es la novedad justo junto con los campeonatos también de España 3x3. Sí. Que hay los autonómicos U13 y U15. Uh-huh. Y de clubes U17. Por lo tanto, se estrenan 4 campeonatos de España. Y llegará el verano. Eso es poco. Que el verano es terreno 3x3. Sí, sí. Y cada vez más. Y cada vez más. Ya no queda un pueblo, un ayuntamiento que no organice su propio torneo 3x3, ¿eh? No, pero eso es bonito. Porque ahora, por ejemplo, el hecho de los campeonatos de España, de federaciones autonómicas, se está haciendo pues ya que todas o muchas comunidades pues están empezando a trabajar, están haciendo entrenamientos, bueno, y ahí poco a poco eso es el caldo de cultivo de luego la especialización del 3x3, ¿no? O de jugadores 3x3. Fíjate que parece que hemos descubierto ahora el 3x3, ¿no? Que parece que es algo nuevo, que acaba de empezar hace 4 días. Yo me estaba acordando el otro día, yo he jugado torneos 3x3 de la federación. En el año 99, en el año 2000, ya la federación promovía entre los niños, entre los escolares, ya había campeonatos de 3x3. Sí, como 3x3, sí, aquí yo creo que la gran diferencia, vaya entrada, o sea, es que realmente sí, Trinity es impresionante, las facultades físicas, porque estaba bien defendida, han llegado, pero al final de todo, el salto que tiene y el ha cargado, que de hecho el entrenador se está quejando que sí es una falta, pero bueno, ha sido en el aire. Y es un portento en ese sentido como finaliza. Pues lo que te decía es, sobre todo, yo creo que lo importante, o sea, la gran diferencia es el hecho de las reglas, la normativa. Sí. Esto es lo que lo hace diferente, porque lo hace mucho más visual, mucho más dinámico, bueno, en relación a los 3x3 que jugábamos en antaño, pero que es cierto que antes se jugaba. Uh-huh. Yes. Pues anota esos tiros libres el Barça, Spark Gran Canaria, que poquito a poco se marcha en el marcador. Es ya un más 18, a falta de 6.50 para el descanso. Vuelve esa defensa en zona. Preguntan mucho, Ana, por la defensa en zona en el chat. Hablan de que antiguamente estaba prohibida en algunas categorías, ahora mismo no, ¿no? No. Ahora mismo no, se permite. Sí. Sí, sí, es un recurso perfectamente válido. Sí, y al final pues hay que saber jugar contra todos si quieres ganar. Uh-huh. Es cierto que es incómodo, o sea, es psicológicamente es una defensa que todavía cuesta muchas veces, ¿sí?, cuando la se plantea, y además ellas están muy bien puestas y saben lo que quieren hacer perfectamente. Entonces han ido creciendo durante el torneo, porque el primer partido, el Gran Canaria, de hecho lo perdió de 2 puntos contra Estudiantes, y se han ido asentando y bueno, y han ido buscando pues el mejorar pues con lo que ellos se encuentran cómodo y lo que a ellos les puede dar pues las victorias. Porque repito que Barça tiene buenas tiradoras, sin embargo, no está, bueno, le está costando jugar contra esta defensa. Pues atacando ahora desde la línea exterior Spark Gran Canaria, sin mucho acierto exterior, bien posicionado el Barça, cerrando ese rebote defensivo. Se contraataca del Barça, ¿no? No está siendo un partido excesivamente rápido, ¿no? Está siendo más estático. No, porque se está el Barça está parando el juego con la zona, no está jugando al ritmo que quizá ellas están más habituadas, que es de más movilidad, mover balón, situaciones, ves, están ahí paradas, y además Gran Canaria tiene jugadoras con una gran envergadura.
y ellas lo que hacen es salir de ahí en contraataque o bien en el ataque estático. Normalmente, si no pueden hacer el contraataque, tampoco tienen mucha prisa. Ellas se mueven, buscan y o bien los tiros exteriores o están buscando también las penetraciones y doblajes pues de Trinity, o en este caso, como podemos ver, pues que está haciendo Asha, que es una jugadora también del 2010, porque también aquí hay varias jugadoras, como hemos comentado antes, del 2010. Estamos en esa falta personal de Inara, que intentó apartarse cuando pasaba por ahí el dorsal número 15 del Barça, Aina Hinojosa. No pudo evitarse ese choque, cometió la falta personal y pondrá la pelota en juego el Barça, porque recordemos que Spar Gran Canaria solo dos faltas personales cometidas, no está todavía en bonus, sí lo está el Barça. Sí, el hecho de la zona también es una de las cosas que las protege de las faltas. Anotación bastante repartida en el Barça. Tenemos ya 3, 4, 5, 6 jugadoras que han anotado sus primeros puntos. No tanto en Gran Canaria, donde Trinity ha asumido un poco el protagonismo sí, desde ofensivo. Sí, desde el inicio ha podido. En ese sentido no hay una jugadora que la está pudiendo parar y ella está encontrando pues estas penetraciones, incluso está subiendo ella el balón, está jugando, pues bueno, está un poco pues realmente jugando a placer. Eso que llaman los americanos all around player, ¿no? Sí, pero es no es por falta ni de defensa ni de trabajo por el Barça, sino en este caso es la superioridad, que ella es una jugadora en esta categoría. El físico suyo pues está por encima, o sea, y ahí saca ventajas, aunque trabajen bien y estén defendiendo bien, al final ella tiene una capacidad atlética pues que puede superar estos unos contra unos, o bien por elevación o bien hasta en el tiro final. Nos preguntaban en el chat que cuántas jugadoras de cada equipo hay, cuántas se pueden invitar. Ha respondido ya Neil Young, que es nuestro amigo Norberto del Bembibre, del Embutidos Pajaril Bembibre, respondía que 12 por equipo y 3 invitadas. Así que ya tenéis ahí la respuesta en el chat. Y cuando yo me refería antes a que nos perdonaran si las pronunciaciones errábamos, hemos tenido ahora, cuando vemos ese 2+1 de Spar Gran Canaria, de Trinity, hemos tenido suerte de que Trinity es relativamente sencillo de pronunciar, pero el nombre completo el nombre. Trinity es Trinity Mesomachugu, ese es el nombre, y el apellido es Ezeagnatogu Ezeonu. Bueno, Trinity para los amigos. Trinity para los amigos, eso me refería yo con esto, que parece que lo decimos hoy porque es una categoría que no tenemos tan masticada, tan tocada, pero esto también nos pasa en Liga Femenina Andesa, sí. Y en Le Moro, la jornada 1, 2 y 3, que hasta que conocemos a todos, incluso a veces los propios jugadores son los que a veces te mandan mensajes y te dicen, oye, llámame de esta manera. Estáis pronunciando mi nombre así, pero realmente es así porque soy de no sé dónde y se pronuncia la letra no sé cuál, se pronuncia así. O llámame el diminutivo sí. Y ya está. Es muy divertido. Yo, uno de los más fáciles que yo recuerdo es el que fuera jugador del Ebro muchos años en Breogán, en Granada, Mamadou Sam, que un día me dijo, llámame Paco. Nunca entendí por qué, pero él adoptó ese nombre y pa'lante con Paco. Uy, ahí la salida. Ahora le está comiendo también un poco el terreno Spar Gran Canaria en el rebote ofensivo al Barça, ¿eh? Sí, al Barça que había dominado el rebote defensivo. A Begoña no le ha gustado ahí. Ella quería que en esa situación tenía un tiro liberado y es lo que le está comentando. Que en el tiro liberado lo tire y que no se ponga a botar. Ahí vamos ahora. A ver, está. Es que además, cada vez que intentan también, se está cerrando muy bien, están haciendo una defensa, además también cerrada sobre la jugadora que tiene balón, porque cada vez que han intentado entrar, cada vez, o muchas de las veces que han intentado entrar, han tenido un 2-1 y además con la envergadura que tienen les es muy complicado el sacar los balones porque roban este pase, que es una de las cosas que está utilizando también el Gran Canaria muy bien, que es la utilización de los brazos y el cerrar espacios para estos pases. Vaya, yo me voy a guardar el chat para leerlo luego con calma por la tarde, porque no me da tiempo, voy leyendo alguno, pero están pasando muy rápido y no me da tiempo a leer todos, pero se está formando un auténtico debate de formación sobre las defensas y las zonas, etc. Y leo por ahí algún comentario interesante que os prometo que yo esta tarde, cuando acabe la final de Defendesa, voy a recuperar y voy a leer. Por cierto, aprovecho para recordaros, 5:30 de la tarde, final de la Copa de la Reina,
Casademont Zaragoza, el equipo local, el anfitrión, contra las reinas de la Copa, el Perfumerías Avenida, que busca su 10º título. A partir de las 5:30 en Teledeporte, pero una hora antes lo tendréis aquí en nuestro canal de Twitch. Iros fijando ya, os saltará la alerta si le dais a seguir, que estamos ya en 10.945 seguidores. Pero para que os salte esa alerta es imprescindible que le deis a la pestañita de seguir. Y entonces, si lo hacéis, a las 4:30 en vuestro móvil saltará una alerta y a Tiga, que la tengo ya por aquí a mi lado viendo la minicopa, estará encantada de saludaros, de leer vuestros mensajes, de interactuar con vosotros en el chat y todo lo que queráis. Pero es que además es que a Tiga el miércoles les esperas también en Liga Femenina Endesa. Hombre, por supuesto, además es que ya queda lo mejor de la competición y esta tarde espero que se llene este directo, o sea, espero que esté todo el mundo. Cita súper animada. Venid esta tarde, estaremos un poquito antes de las 5:30 a ver quién se pasa por aquí, ya he ido convenciendo a algunas personas, así que os espero a todos esta tarde a las 5 para petar Twitch, pero vamos, con todo el mundo aquí, celebrándolo. Y con Paula Palomares, que la hemos dejado descansar la voz ahora por la mañana, pero esta tarde aquí como un clavo. 100%, así que nada, vamos a animar a estas cracks que se lo merecen, hay un montón de gente también en la grada, el equipo de las mayores, que eso también siempre es importante, y a dar calle. Esta tarde con las locales aquí se va a montar una, además sold out, ¿eh? Sí, tenemos más de 10.000 espectadores, va a ver en directo. Va a ser una locura. Os dejo con Pablo y esta tarde a las 5 o así estamos por aquí. Pues ya sabéis, 10.002 espectadores, porque Atiga y Paula Palomares también van a estar aquí con vosotros, como lo están cada vez que tenemos jornada de Liga Femenina Endesa. Ese será otro de los contenidos que tendréis si le dais a seguir a nuestro canal, además de los contenidos semanales. El lunes tenemos una cita a las 6 de la tarde, como cada lunes, con Tablero Fed Twitch Edition. A partir de las 6 de la tarde, ahí me tendréis que ver la cara a mí, no estará Tiga, pero durante... Bueno, siempre decimos que el programa dura una hora, Ana, y dura dos todas las semanas. Y a mí alguien me ha engañado ahí. A mí me pagan por una hora, pero a mí salen dos todas las semanas. Y ahí es donde contamos todas las semanas con jugadoras de Liga Femenina Endesa, de Liga Femenina Challenge, del Eboro. Esta semana no os puedo adelantar el contenido porque dependerá también un poco de lo que pase aquí esta tarde, pero seguramente alguna campeona de Copa de la Reina estará este lunes en Twitch con nosotros a las 6. Hacemos sorteos, tenemos secciones especiales, los martes tenemos otro programa, La Familia al Día, con Manu de la Torre y Ana Sesto, más dedicado a las selecciones. Este martes os puedo adelantar que vamos a estar incluso en el Campeonato de España de Minibásquet, nos vamos a colar por allí, así que ir dándole a seguir porque son muchos los contenidos. Y mientras tanto, a 1.26 para el descanso, Spar Gran Canaria 41, Barça CBS 16, está abriendo poco a poco brechas. ¿Se ha atascado el Barça en ataque, Ana? Sí, es que no encuentran, fíjate, cada entran y Aina lo intenta, está intentando, está buscar salidas de balón, pero al final también les llegan a esos tiros y tiran forzadas, entonces pues bueno. A ver si el descanso, en este caso, a ver si el descanso, pues recolocan un poco y pueden salir en el tercer cuarto con las ideas más claras de cómo jugar contra esta zona, que repito que es muy complicada también por los brazos y porque lo están haciendo también muy bien, ¿eh? Están cerrando muy bien todos los espacios, todos los sitios donde puede ir el balón están cerrados. Y ahora ahí Georgina parece que está defendiendo algo o le está costando algo más a Trinity encontrar... el poder finalizar con más facilidad. Sí. Pues 41-16, últimas acciones, 36 segundos para el descanso, buscando tiro exterior, no anota, creo que era Lorbeck, me ha aparecido desde la esquina. Que también es del 2010, cuando hablábamos de jugadoras preinfantiles. Falta personal, está cargando también el Barça de faltas. Sí, porque en este juego más vertical de Canarias con estas jugadoras más físicas al final pues encuentran más faltas, ¿no? Esto también es un poco ahí normal. Aunque Georgina no estaba muy de acuerdo en esta falta. Hemos visto también, hablando aparte de defensas, hemos visto también de Ainara, que es la jugadora número 10 de Canarias, que aparte del tiro, pues nos ha mostrado también dos detalles con un pase detrás de la espalda y una muy buena también situación de uno contra uno que al final no ha finalizado, no ha sido canasta, pero también muy buenos detalles técnicos de esta jugadora. Pues última jugada, última posesión, prácticamente clavado el reloj de la posesión con el reloj de tiempo de juego, unos 14 segundos para que el Barça resuelva esta acción, se la juega de tres, no espera, se queda ahí esa pelotita, que anda que no le hubiera venido bien a nivel anímico al Barça. Anotar esta última acción, ¿eh? Sí,
Sí, Ingrid además está intentándolo, o sea, en ese sentido sí que ellas siguen tirando, siguen intentando a ver si revierten pues el que no les entre y que empiecen a entrar estos balones y esos tiros exteriores. La posesión es para Gran Canaria, va a tener la última con estas árbitras del Colegio Aragonés, de la Federación Aragonesa. Vamos a ver si es capaz de resolver esta última acción. Juegan ahí debajo del aro y anota esa canasta. 42-16. Dominando totalmente el encuentro el Spar Gran Canaria al descanso. Son 27 puntos, si no me falla la cuenta, los que tiene un Spar Gran Canaria que ha dominado claramente el juego en esta primera parte. Pues sí, la verdad es que desde el principio ya lo hemos comentado que estaba cómoda y aquí el Barça no ha encontrado las claves, no ha sabido de momento cómo jugarle a esta defensa para sacar buenos puntos y igualar un poco el partido. Y bueno, y poco a poco lo que ha ido haciendo es abrir brecha el Spar, ¿no? También decir que bueno, que el físico está haciendo valer el físico, está haciendo valer las capacidades atléticas. Y vamos a ver si ahora, que junto con la zona, pues está haciendo que el Barça no esté bien situado en campo, a ver si ahora en el descanso encuentran pues alguna fórmula, alguna manera para que las jugadoras pues puedan revertir un poco este resultado y tener un partido algo más igualado. Ana, te voy a dar un poquito de descanso para tomar aire, para recuperar un poco la voz de cara a este segundo tiempo. Tenemos por delante 8 minutos de descanso, sabemos que no es de 15 con el baloncesto profesional, es un poquito más corto, es de 8, pero no nos vamos a ir, vamos a seguir por aquí porque en un par de minutos va a estar con nosotros, ¿os lo digo o no lo digo? Os lo voy a decir, Miguel Méndez, el seleccionador nacional, que está llegando ya por aquí. No sé si le vamos a poder ver en pantalla, ahora cuando se siente, creo que sí, que le vais a poder ver en pantalla. Pero va a estar aquí con nosotros en segundos, porque ya le estoy viendo. Así que lo que tarde en sentarse por aquí y ponerse los cascos para poder escuchar sus sensaciones. Miguel Méndez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está un seleccionador nacional una mañana de Copa de la Reina? Bueno, pues disfrutando de estos días pasados, del buen baloncesto que hemos visto, de ver a las jugadoras nacionales teniendo participación y responsabilidad y disfrutando de las peques también, del ambientazo de estos días en la Minicopa. Yo le decía a Ana Junger, que ya es un clásico de esta retransmisión de Twitch, que Ana Junger esté viendo la Minicopa y comentándola con nosotros, te vamos a poner ya en nómina porque ya también el año pasado te tuvimos analizando la final porque... un poco estás aquí como seleccionador nacional, pero yo sé que si Miguel Méndez hoy no fuera seleccionador nacional, igual probablemente también estaba aquí viendo este partido, ¿no? Bueno, seguramente hay muchos entrenadores aquí, muchos entrenadores en las gradas, porque bueno, a todos los que nos gusta el baloncesto, lo que nos apasiona nuestro trabajo, pues, bueno, pues nos encanta estar aquí y ver disfrutar a cómo disfrutan las niñas, ¿no? De nuestro juego, de nuestra pasión. Estamos hablando con Ana. Que el ambiente que se ha generado en esta Copa, yo creo que ya está presente en los medios, en los periódicos, las aficiones. Hoy se han vendido 10.000 entradas, este pabellón va a estar lleno, la Minicopa que crece año a año. Parece que esta Copa de la Reina cada vez tiene más tirón, ¿no? Bueno, la verdad es que lo que estamos viviendo siempre en las copas, en las fases de las copas, es mucha gente, mucho ambiente, ¿no? Y esta parte que especialmente, pues, destacar no solamente la gran ciudad de Zaragoza, que es una ciudad de baloncesto y tanto más unido como femenino, pues hay mucho seguimiento por el baloncesto en esta ciudad, sino que haya pues, 4.000 personas de fuera de Zaragoza viendo los partidos, ¿no? Es decir, que nuestro deporte arrastra toda esta cantidad de gente que nos hace las cosas más sencillas. A ver, me dicen que no se escucha muy bien. ¿Así o al revés? Al revés. ¿Así? Ahora yo creo que sí. A ver. Ahí nos van a echar una mano. Ahí sí, ¿no? Bueno, estamos hablando de eso de... venimos de una temporada larga, que hemos disfrutado los equipos españoles en Europa, hemos disfrutado de la Liga Femenina Endesa. Entramos en el tramo decisivo. Copa de la Reina, hoy se resuelve. Nos quedan 3 jornadas de Liga. Y a la vuelta de la esquina, la selección nacional.
Sí, está siendo una competición dura porque este año es especial, ¿no? El hecho de que se haya jugado un mundial, que ha acabado tan tarde y que se juegue un europeo tan pronto también, bueno, condiciona mucho la fecha del calendario, el hecho también, obviamente, de que tengamos 16 equipos en nuestra liga, que es la liga con más equipos de Europa, ¿no? Esto hace que haya una carga física para las jugadoras y para los entrenadores importante, ¿no? Y bueno, lo primero, desearles suerte a los equipos que van a jugar la final esta tarde, que haya un buen espectáculo y mucha suerte a todos los demás equipos, a los que salen un poco decepcionados de la Copa, para recuperarse, porque todavía queda la competición más importante, ¿no? Que es la competición de la regularidad de la Liga. Este año que está habiendo tantas lesiones, que queremos tener también un recuerdo para todas esas jugadoras que no están pudiendo disfrutar de ese tramo final por lesión, quizás la mejor noticia es que siguen surgiendo jugadoras, ¿no? Tanto en Liga Fendesa como en el LF Challenge, como incluso en el LF2, que ya empezamos a ver cosas, y que la cantera del baloncesto español sigue regenerando nuestro baloncesto, ¿no? Sí, bueno, esto ha pasado siempre en los últimos años, ¿no? Es verdad que bueno, es una lástima en el mundo del deporte profesional, las lesiones obviamente es una variable que existe y bueno, darles desde aquí un saludo cariñoso a todas las jugadoras que no pueden estar jugando en este momento, porque bueno, me gustaría cuanto antes que estén aquí participando, claro. Miguel, yo creo que para hoy el pronóstico está claro, que el pronóstico es que disfrutemos esta final, ¿no? Que todo el mundo, ya sabemos que el pabellón va a estar lleno, pero que todo el mundo la siga por televisión, por Twitch, y que disfrutemos de lo que se va a vivir sobre la pista, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que el espectáculo se va a ver, ¿no? Son dos equipos diferentes, un equipo mucho más experto en finales que el otro, ¿no? Con jugadoras más acostumbradas a este tipo de partidos, que son especiales siempre, ¿no? Pero es verdad que Zaragoza, a pesar de no tener tanta experiencia, quizás solamente, yo creo que solamente Vega tiene la experiencia de jugar este tipo de partidos, ¿no? Pero yo creo que ayer sacaron un partido adelante muy difícil sin hacer un partido brillante, ¿no? Con pocas jugadoras que hayan estado a su nivel, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser un aliciente para ellas, para que salgan con Zaragoza, porque si ayer lograron sacar el partido adelante sin hacer cosas brillantes, hoy estando a su nivel, yo creo que va a ser un rival muy difícil de batir para Perfumería de la Avenida. Aunque, como digo, es verdad que las jugadoras de Perfumería saben jugar este tipo de partidos, por lo tanto espero una final muy, muy igualada. Miguel, pues muchas gracias por habernos acompañado. Dejamos que disfrutes de la segunda parte. Pero te emplazamos ya para la minicopa del año que viene, ¿eh? Estás aquí, fichado, acuérdate. Aquí estaremos. Al descanso nos vemos aquí. Aquí estaremos, si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, no nos vamos porque estamos a 3 minutos de empezar la segunda parte. Y me gustaría tener por aquí, antes de empezar, fijaros, lo estáis viendo ahí abrazarse con Miguel, a un señor que pasaba por aquí. ¿Sí, no? Que la primera minicopa que dimos en directo y que yo narré fue con Isaac Fernández, eso que no se le olvide a nadie. Luego Ana te ha quitado el trabajo, claramente. Lo hace muchísimo mejor, con mucho más conocimiento. Te ha quitado el trabajo, sí, pero sí. Oye, pero por lo menos no nos hemos llevado todavía ni un palo en el chat, ¿eh? ¿Ah? Eso quiere decir que algo hemos hecho bien, sí. Pero bueno, que te estábamos viendo en la grada, lo hemos comentado al principio, está Carolina Guerrero, está Ainhoa López, ha venido Ariadna Puyol. Sí. Tienes a tus chicas mayores de tu equipo de Liga Femenina Endesa. Sí. En el pabellón. Y Deva también allí, y Nuria. Están en el pabellón apoyando al equipo, estáis demostrando que en este tipo de eventos el Barça es uno, no es solo un primer equipo. Uh-huh. Y eso también es importante para vuestras chicas, para vuestras pequeñas. Sí, aparte yo creo que es lo, bueno, aparte de que nos apetece, yo creo que es lo justo, ¿no? Ellas siempre vienen a vernos a nosotros y siempre nos animan. Y en una situación así, pues creo que tenemos que estar aquí con ellas y con el club. Así que bueno, contentos de verlas disfrutar en un partido así, en un escenario así. Así que estamos muy felices todos. Si dejamos a un lado el marcador, sí. Y pensamos no en 2 equipos, sino en los 16 que han pasado hoy por aquí, estamos hablando de que en esta minicopa ganan todos, porque lo que de aquí se llevan es una experiencia muy importante de cara al futuro para ellas. Sin ninguna duda, yo creo que es algo especial que no olvidarán nunca, y creo que bueno, pues que todos esos equipos cuando llegan a la edad infantil desean, ¿no?, que llegue, al haberse instaurado esto de la minicopa, que llegue ese momento, porque evidentemente sería una vivencia, porque a lo mejor luego no van al Campeonato de España, por lo que sea, ¿no? Y entonces pues esto lo parece, así que yo creo que es una experiencia increíble el jugar los partidos, el que por la tarde pues hayan podido estar en los partidos de los primeros equipos, así que creo que es una experiencia que se llevan para siempre. Isaac, primer equipo, 3 jornadas por delante, objetivo playoff. Bueno, ilusión playoff. Ilusión yo creo playoff. Que el objetivo está cumplido, que es la permanencia.
hemos estado aquí, hemos hecho un buen partido. Yo creo que el objetivo tiene que ser el terminar siendo reconocibles como hemos sido mucha parte de la temporada y como fuimos el otro día aquí. Y si eso nos lleva a jugar una eliminatoria de playoff, pues perfecto. Y si no, pues ningún problema, a prepararse para lo que venga. Isaac, en primer lugar, enhorabuena por la temporada. Muchas gracias. Porque pase lo que pase, es un éxito para este Barça. Uh-huh. En segundo, gracias por habernos acompañado como de costumbre, que nunca tenemos un no por tu parte. Nada, solo faltaba. Y en tercero, ahora cuando le haga Ana el Bizum con el pago por habernos acompañado, le quito 10 euros le para quitas. Ti por sí, este sí, ratito. Sí, 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 solo faltaría. Vale. Sí, sí. Gracias, Isaac. Nada, a vosotros. Muchísimas gracias. Pues nos quedan ya segunditos para disfrutar de esta final, de esta segunda parte de la final de la Liga Femenina Challenge. Va a estar ya enseguida Ana Junger, que se está despidiendo también de Isaac, va a estar enseguida con nosotros para ver cómo se resuelve este Spar Gran Canaria 43, Barça CBS 16. A priori parece que las cosas empiezan a apuntar hacia un Spar Gran Canaria que podría llegar a levantar el título, pero como os decía al principio, el baloncesto de formación, el baloncesto en categoría de minibásquet, el baloncesto en categoría infantil es un baloncesto de parciales y no podemos dar nada por sentado. Sí que ha tenido un buen inicio de partido, como decíamos, el Spar Gran Canaria sustentado en esos 18 puntos de Trinity. Tenemos a Otis con 9, 5 Traoré, 3 para García, y en el Barça la máxima anotadora es Monsalve con 4. Porque la anotación está más repartida, son 7 las jugadoras que han sido capaces de anotar en esta primera parte. Así que, pero bueno, vamos ya con ese inicio de partido, con Ana Junger por aquí ya de vuelta con nosotros. Ana, ha venido Isaac a intentar recuperar el trono, porque yo le decía que la primera minicopa que se hizo estuvo él comentando. Pero luego ya, en la segunda estuviste tú y ya te hemos hecho fija, pero ha venido a por el trono, ¿eh? Bueno, no voy a negarle. Ha venido a que hay de lo mío, claramente. No, y además que lo hace muy bien, por lo tanto, si quiere que venga, ¿eh? O sea, yo, no tengo ningún problema. Yo que tú sabes que me gusta siempre en estas retransmisiones contar con entrenadores y contar con gentes de las ligas y demás, hay veces que nos vemos obligados a rotar, pero a veces es una buena noticia porque quiere decir que ese entrenador que estaba sin equipo y que te había acompañado una temporada, bueno, el año siguiente le pierdes como comentarista, pero es por una buena noticia porque tiene una plaza, tiene un equipo, así que eso también nos alegramos cuando hay gente que pasa por aquí y que de algún modo vuelve. No, y por supuesto yo vamos con Isaac, que ha sido además, ha sido a veces en retransmisiones, sí. que lo hace realmente bien. Pero bueno, mucho mejor verlo en un banquillo y retomar él sus sensaciones y verlo ahí dirigiendo. Vaya canasta de 3 horas desde la esquina en el Spar Gran Canaria. Si eran pocos los argumentos que había tenido el equipo en... No, del Barça, has equivocado. Del Barça, ¿verdad? Barça desde la esquina. No he cambiado yo el ángulo de la pista todavía. Sí. Esto es como en el salto que te vas a tu canasta. Que a veces pasa, ¿no? En niños a veces pasa. Bueno, y en adultos, esto lo hemos visto. Bueno, como decía antes, a Isaac Fernández, el año pasado todavía lo engañamos, como ya era campeón de liga del F Challenge con el Barça CBS, para comentar la fase de ascenso, la Final Four de la Liga Femenina Challenge en Alcantarilla. A ver a quién engaño este año, Ana, porque esa fase final se presenta apasionante. Veremos a ver cuál será su sede. Todavía queda por disputarse esa ronda de, bueno, esa última jornada y esa ronda de octavos. Por lo que he estado viendo esta mañana, que me he estado estudiando la clasificación, creo que el playoff, y si no, como sé que está por ahí por el chat Norberto, igual él me puede corregir, pero creo que están ya los 8 equipos definidos, porque con el ascenso de Ferrol, pues a partir de la segunda plaza ya empiezan a ser equipos de playoff, con Recoleta Zamora, con Mantas Tower Alcobendas, estoy hablando de memoria, con... ¿Los últimos están definidos? Creo que sí, con los resultados de ayer. Vale. Me parece que con la victoria, sí, bueno, voy a buscar la clasificación, pero creo que... Bueno, ahora está recortando el Barça, ha metido el triple y ahora los dos tiros de Gironella, pues a ver si, de Martín, a ver si pueden ir... Sí, mira, porque ayer perdió el Osesardoy, es del 2 al 9, pero como Canoe también perdió,
no tiene opción de recuperar las dos derrotas, las dos de la última jornada. Y el Ocesa Ardoy, o sea que ahora mismo Recoleta, Zamora, Bantas, Tower, Alcobendas, Celta Zorca, Recalde, Juventud de Badalona, La Cordada de Paterna, Cabe Estepona, Alter Enersun, Alcáceres y Osés Construcción Ardoy, de esos ocho saldrá el segundo equipo ascendido a la Liga Femenina Endesa a final de mes, el último fin de semana de abril, el último domingo de abril. No, va a ser, la verdad es que va a estar bien, van a estar bien los partidos, los cruces, ¿no? Y creo que puede subir cualquiera de los ocho. Sí. O sea, sí, no, y más en el sistema de competición, que lo hace además muy atractivo. O sea, yo ahí también, pues el hecho de que, ¿no?, de que el primero suba me parece muy premio, bien, ¿no? Porque es un una regularidad y no es fácil en una liga muy competitiva. Y que el otro, pues la verdad es que me gusta mucho el sistema tal como está. Los equipos, pues bueno, ahora saben ahí que tienen, ¿no? Que cualquiera puede ganar, y eso es lo bonito también, ¿eh? Eso es, pues, sobre todo para el espectador y el sufrimiento de cara a los equipos, está parece, claro. Parece que ha encontrado el check verde el Barça desde la esquina, dos triples seguidos. Se habían atascado en esos 18, son ya 24, esos 6 puntos anotados en estos 2 minutos 20, y ahora quien para por primera vez el partido es Begoña, porque es la que quiere recuperar no, un poco la, sí, la no, no le gusta lo que ha visto. Realmente el vestuario, pues han debido ahí, están defensivamente, yo creo que también algo más intensas, les han, bueno, han conseguido también parar alguna de las entradas, están más agresivas, y por otro lado, pues el triple que han metido, los tiros libres de Martina, luego el rebote, bueno, hace que mentalmente el equipo, yo creo que empiece a creérselo, ¿no? Que yo creo que en el Barça desde el principio de partido le faltaba, pues lo veían lejos, no encontraban la tecla, y ahora pues parece, vamos a ver cómo sigue esto, pues que empiezan a creerse que pueden estar pues dentro de este partido. Y Begoña, pues bueno, no le ha gustado lo que ha visto, y rápidamente para el partido y bueno, y se lo ha explicado a sus jugadores. Claro, es que han llegado a estar 27 abajo, ahora son 19. Ha conseguido ya Barça recortar 8 puntitos desde esa vuelta de vestuarios. Estamos hablando de 2 minutos y medio. Sí, es un parcial, es un parcial de 0-8. Y con eso, como estábamos hablando precisamente, que lo hemos comentado un par de veces durante la primera parte, el Barça con ese parcial se mete un poquito más en partido. Vamos a ver si es suficiente o si con este parón de Begoña, el Spar Gran Canaria es capaz de recuperar esos buenos minutos de la primera parte que le han llevado a irse pues 27 puntos arriba. Yo creo que el Barça ahí va a subir líneas, va a intentar defender, molestar lo que es el que no jueguen cómodas, que les cueste mucho más, la que está driblando, de que no pueda pensar. Y bueno, y ahí es lo que está ahora pues Aina con Ainara, pues ahí defendiendo la tope. Ella ha intentado una entrada, luego un tiro, pero también ahí es un desgaste el hecho de que no mueva el balón, ¿no? De cara a la jugadora que ataca, si está así defendida, pues de forma tan agresiva. Ahora ha cometido falta personal. Fíjate también la diferencia, ¿no? En el cuarto anterior, Spar Gran Canaria llevaba apenas 2 faltas cometidas, con el cuarto ya muy avanzado. El Barça llegó muy pronto al bonus y ahora es todo lo contrario. Es 3-0 en faltas personales para Gran Canaria. Barça defendiendo también mejor. Generalmente cuando se defiende bien, se ataca ayuda, un poco mejor. Ayuda porque el error que puedas hacer ofensivamente, al final tú sabes que detrás no te van a meter una canasta, sino que tú puedes defenderla y puedes tener otra opción de ataque, ¿no? Uh-huh. 6:49 para acabar el cuarto, son 3 minutos 11 segundos los transcurridos. Es un parcial de 0-8, como decimos, para el Barça, que intentará incrementar sus rentas. Vamos a ver si lo consigue en esos 10 segundos por jugarse. Buena movilidad de balón. Ahora falla ese tiro el conjunto catalán. Sí, en este inicio ahí Martina está más presente en este partido, también en la falta, pero también con acciones positivas, ¿no? Martina Gironella, la número 7. Recordar que a las 5:30 de la tarde tenemos otra cita, en este caso la de las hermanas mayores, la que va a llevar al Casa de Monzaragoza a buscar en su casa, en su pista, ante su afición, esa ansiada Copa de la Reina. El primer título oficial en la historia del club sería ante las Reinas de la Copa, ese Perfumerías Avenida que lidera el palmarés con 10 títulos y que persigue el undécimo. Una curiosidad, un dato, una tontería o no, quién sabe. Nunca desde el año 2001
que se instauraron las tres Copas LEB, Liga Femenina, LEB Oro, LEB Plata, nunca una misma comunidad autónoma ha ganado los tres títulos en el mismo año. Y Ana, este año, en plata, Tizona Burgos de Castilla y León, en oro, Thunder Palencia, Castilla y León. Si se cumple la tradición, hoy debería ganar el Casademont Zaragoza. Pero las estadísticas están para romperlas, así que... Yo creo que es una final abierta y más, bueno, Perfumerías está muy acostumbrado, habituado, sabe jugar este tipo de partidos. Son jugadoras también que han jugado muchas situaciones de esas. Y por otro lado, Zaragoza está en un momento espléndido. Ayer pasó un momento muy mal al principio que supo remontar, que eso no es fácil. También es cierto que el hecho de estar jugando aquí con esta afición yo creo que los empujó en aquel momento y al final de todo también ayudó a que el equipo se terminara de creerlo y el equipo a la vez pues animó a la afición, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una muy buena comunión y bueno, y vamos a ver qué pasa. Lo que es seguro y eso espero es que será una gran final y para el espectador la podrá disfrutar. Fíjate que yo que creo, si somos objetivos y sinceros, en cualquier duelo Avenida Casademont Zaragoza es lógico dar como favorito a Perfumerías Avenida, pero también creo que en una Copa de la Reina, después de tres partidos en tres días, para los dos, porque además la carga física más o menos es la misma. Quizá Perfumerías Avenida podría tener un punto de ventaja en el sentido de que está más acostumbrado. Qué buen pase de Zoe. Ay, qué pena ahí, Ainhoa, porque realmente ha sido un buen pase. Complicado de dar con las jugadoras de Gran Canaria por ahí, con la envergadura y los espacios que ocupan. Pena la definición. Yo lo que os decía es simplemente para terminar eso, que creo que esa superioridad física que puede tener Avenida por estar más acostumbrado a jugar más partidos en menos tiempo, creo que hoy la anula el factor ambiental, así que eso es lo que va a hacer que esta tarde creo que no hay favoritos y la final está al 50%. Sí, sí, no, yo desde luego no me atrevo a decir absolutamente nada y eso es bueno. Y yo esta tarde, que Atiga va a estar con vosotros, yo sé que Atiga se está fijando ahora mismo en las zapas de la número 66 del Spar Gran Canaria, de Santal. ¿Ya las has puesto? ¿En dónde? ¿En Instagram? En Twitter, por favor, todos al Twitter, a la cuenta de Twitter de Atiga, porque yo me estaba preguntando qué zapatillas eran esas, yo no tengo ni puñetera idea de zapatillas. Y digo, estoy seguro que Atiga se ha fijado ya. Pues efectivamente, tenéis ya un tuit de Atiga con las zapatillas de Santal. O sea que, si os habéis fijado, que a mí me están llamando mucho la atención, ya sabéis dónde tenéis la referencia. Ataca Spar Gran Canaria, tiene que intentar romper esa racha de acierto, esa racha de minutos sin anotar. Pero fíjate, otra buena defensa del Barça, se come la posesión. Ahora el Barça está mucho más agresivo, está más que agresivo, intenso sobre las jugadoras con balón, no permiten que el balón circule con facilidad. Y bueno, lo que pasa que ahí también en el rebote hay que bloquear, sobre todo con jugadoras más físicas, hay que bloquear para poder tener también las opciones de rebote, ¿no? Después de unas buenas defensas, porque Trinity ha cargado súper, súper bien el rebote. Y además Barça está defendiendo, como tú dices, muy bien y muy intenso, sin caer en la falta personal también. ¡Uy, qué buena acción! ¡Qué manera! Como te decía, Aina es una de las jugadoras... Y además es valiente, ella va para... Y lo ha estado intentando, ha estado también intentando triples, ella está intentando buscar, pues eso, encontrarse o buscar la manera de poder anotar de alguna manera. Ha sido Hinojosa, ¿no?, la que ha conseguido esa canasta. Sí. Muy buenos minutos ahora del Barça. Sí. Os lo habíamos avisado, baloncesto de formaciones, baloncesto de parciales. No es tan difícil recuperarse de un menos 20, de un menos 27, como hemos llegado a ver, como lo puede ser en el baloncesto profesional. Aquí los parciales se suceden, las dinámicas cambian. Vale. Y ahora ha sido fuera, ¿no? Sí, sí. Han considerado que había pisado línea de fondo en esa acción. Y bueno, pone ya Emma la pelota en juego. Están también apretando más en ese sentido la línea de pase y están haciendo de que los pases ya no sean tan cómodos y pérdidas de pases en lo que antes circulaba en el balón con demasiada igual facilidad o comodidad, pues Gran Canaria. Están hablando en el chat, estoy viendo por ahí de reojo, sigue el debate de la formación, la zona y demás. Están hablando del buen físico de las jugadoras del Barça. Eso a estas edades tampoco se trabaja mucho, ¿no? Bueno, cada vez más. Sí. Y yo creo que cada vez se debería ir trabajando el físico adecuado a la edad. Pero luego yo, y esto es una opinión totalmente mía personal,
cuando luego nos vamos a jugar a competiciones, campeonatos de Europa, sí, en edades U16, que es lo que primero que hay, muchas veces tenemos demasiada diferencia con algunos países, que no hablo Francia, que son portentos físicos o físicos diferentes a los nuestros, sino que Italia, Portugal, otros países en el que físicamente, pues bueno, ahí están un peldaño, yo creo que por encima nuestro, ¿no? O sea, yo creo que sí que se puede trabajar, creo que sí que hay que trabajarlo, porque además es una educación como jugadora que es importante, porque al final esto es físico, el baloncesto es un deporte y el cuerpo es lo que utilizas, entonces hay que trabajar desde mi punto de vista, pero teniendo en cuenta en cada edad, que ahí por eso están los preparadores físicos y la evolución que ha tenido la preparación física, pero en femenino se está dando saltitos, pero yo creo que todavía tenemos mucho margen a mejorar. Tiempo muerto en la pista, 48-28. Había empezado el Barça con un parcial de 0-8. Se ha recuperado ahí un poquito con esa primera canasta del cuarto en Spar Gran Canaria. Nos vamos a tiempo muerto, quedan 3 minutos para acabar el tercer cuarto. Y estoy viendo que incluso ha habido ya la primera exclusión por faltas, que es Monsalve, ¿no? La jugadora del, sí, Barça, que ha cometido ya su quinta falta personal. Una de las jugadoras más activas en la primera parte para el equipo catalán y que, ajá, no podrá ya terminar el partido. Bueno, pero yo creo que es, bueno, por eso estaba ella también ahí apenada, pero yo creo que al final es importante, yo creo que es mejor que me echen por faltas a que esté en la cancha y que no hagas nada, ¿no? Eso, pues bueno, luego hay que saber canalizarlo, hay que aprender, hay que ver los errores, hay que ver pues las faltas igual que podía haberse evitado cometer, pero seguramente ha sido un beneficio para el equipo por el grado de intensidad y el nivel que las otras al que tienen que jugar para poder jugar contra un Spar. Hablaba yo antes de que si seguís la cuenta de Twitch de la Federación, los lunes tenemos un programa a las 6 de la tarde donde pasan muchas jugadoras de Liga Femenina Endesa, del FE Challenge. Este año tuvimos con nosotros a Sika Kone a principio de temporada. Una de las entrevistas que a mí más me ha gustado este año, porque era un perfil que no conocíamos mucho y que nos resultó muy interesante. Y una de las cosas que nos contó es que el Spar Gran Canaria, que tanto Mingo como Begoña, que eran para ellas, que además de entrenadores, que eran padres para ellas, que eran gente que estaban fuera de su casa y que ellas las hacían sentir como en casa. Sí, Begoña, sobre todo ahí yo creo que Begoña pues se ocupa y se preocupa pues del tema incluso pues de alimentación, sí, de bueno, ellos tienen ahí montados en el club también un espacio donde lavan la ropa, o sea, realmente intentan en ese sentido pues sí, el hecho pues de que puedan sentirse lo más parecido pues a lo que es su casa, ¿no? Y además este año con esa mudanza los días de partido al Gran Canaria Arena, qué grande es el Gran Canaria Arena, muy grande, para llenarlo. Muy grande. Bueno, pues a ver. Pero están contentas, ¿eh? Las chicas están contentas de poder jugar ahí. Sí, poco a poco, porque al principio, vale, igual el Príncipe Felipe también al principio era muy grande, sí, pero poco a poco ya sí, tiene, sí, su calidez. Hay que buscar que tenga calidez para poder jugar. Pues bueno, este es el reto. Estamos hablando de pabellones que, como tú bien dices, hoy va a haber 10.000 espectadores, pero es que en un partido de liga hay 4.000, hay 5.000. Valencia también, que es otra de las plazas que ahora mete mucho público. Bueno, pues al principio en Liga Femenina 2 iban 800, pero es que ahora hay 3.000 o 4.000 por partido. O sea que poquito a poco hay canchas que se van llenando. Incluso durante, ya no de año a año, sino durante el transcurso de la temporada. Un buen inicio de temporada, te puede ayudar a meter mucha gente en el pabellón, y además que el baloncesto cada vez tiene más tirón en todas sus vertientes, y por supuesto el baloncesto femenino no es una excepción. Mira, Ana, te han dado un pase, ¿eh? Han dicho 8 copas de la reina y que hay que darle el balón, a ver si nos ayuda. Que por cierto, Zaragoza nos ganó una a 3 prórrogas, creo que fue en Jerez. Sí. La época con Saga de entrenadora. ¿Esa es la copa del 90? Puede ser. Fue es, Jerez, es la copa de la que se ha hablado Jerez tanto estos días. Hubo 3 prórrogas, o sea que ya te digo yo que nosotros la perdimos. El otro día he visto los 2 trofeos juntos, el trofeo de el antiguo. Y que está era la Aquilar Valero. O sea, sí, sí, sí. La antigua Copa de la Reina y la actual. Que cómo han cambiado también los trofeos. Sí. El diseño de los trofeos. Mira, estoy viendo la actual por ahí asomar por una esquinita. Ahora no la vais a ver porque es en la esquina contraria a la que os está dando el plano
de la realización, pero como los compañeros de Aragón Televisión creo que van a hacer ahora el informativo en directo a partir de las 2 de la tarde, desde aquí, desde el pabellón, porque hoy también es, por supuesto, un día especial para ellos, después de toda esta cobertura que han dado a la Copa de la Reina, tienen a su equipo en la final, lo cual, además de trabajar para una final de Copa de la Reina, si encima está tu equipo, pues mayor motivo de orgullo, entonces se van a volcar también ellos, si algunos lo queréis ver o queréis contactar con ellos, van a hacer una programación especial durante la tarde, con el telediario desde aquí, desde el pabellón, con previo, con post. Imagino que el post será más largo, ¿no? Si Casamón Zaragoza gana la Copa, así que ya sabéis que también tenéis una cita con ellos. Les podéis localizar, creo que además de internet, creo que a través de Movistar. Si tenéis Movistar, y en algunos partidos de ellos en casa los sigo a través de uno de los últimos diales de Movistar. No sé exactamente el número, pero ahí también los tenéis. Así que vamos a ver cómo resolvemos, antes de ese telediario con Aragón Televisión, cómo resolvemos este partido en el que Aisa sigue sumando para el Spar Gran Canaria. Sigue sumando puntitos el equipo de las Islas Canarias. Recuperando esa defensa en zona. Vamos a ver ese tiro exterior del Barça. No entra ahora. Se le encoge un poquito la manita al equipo blaugrana después de sus primeros aciertos. Tras el paso por vestuarios, cuando prepara nuevos cambios también Begoña en el Spar Gran Canaria. Una defensa muy intensa ahora del Barça. Defensa jugadora a jugadora, pero muy intensa. Y entra con toda ahí Trinity, aprovechando esa superioridad física que tiene en esas posiciones. Y estaba bien defendida, o sea, ahí no, yo creo que ahí el Barça ha hecho una buena defensa, pero al final pues ha sido un tiro ahí por elevación. Que también es verdad que en estas categorías, que no todos se desarrollan a la vez y no todos por igual, claro, a veces te puede pasar eso, ¿no? Que tú puedes defender muy bien a tu par, pero hay más velocidad o más superioridad física o... Y eso te puede complicar un poco la tarea, aunque no hagas mal partido, pero... Bueno, igual que hay altos y bajos, pues sí, hay sí, quien tienen pues más capacidad atlética que otros. Bueno, tenéis ya en Flickr, como os decía antes, las fotos de esta final, la falta evidentemente del último cuarto y de las que serán las fotos de las campeonas, pero de este partido que, bueno, al final, después de ese primer parcial de 8-0 del Barça, ha conseguido recuperar diferencias el Spar Gran Canaria, llegó con un más 27, se quedó en un más 19 y ha vuelto a un más 25 ahora mismo. A ver, yo creo que es lo que hemos dicho, el Barça ha salido después del descanso con otra motivación, con diferente, han conseguido entrar en partido, pero también es cierto que es muy complicado cuando hay estas diferencias. Y un Spar en el sentido de que, bueno, ha estado un poquito nerviosa, pero rápidamente Begoña ha intentado volver a reordenar a sus jugadoras, ¿no? Es muy complicado cuando hay estas diferencias de ser capaz, pero el Barça yo creo que ha hecho un buen inicio de tercer cuarto, ha jugado, yo creo que igual le han sobrado los dos, tres últimos minutos, que es cuando Spar ha vuelto a sentarse dentro de la cancha. Pues quedarán solo 10 minutos, ese último cuarto de partido en el que el Spar Gran Canaria y el Barça CBS van a optar a ese cetro de categoría, como decíamos, infantil, jugadoras del año 2009 y del año 2010, que durante los últimos 3 días han competido aquí en Zaragoza junto a las mayores, compartiendo espacio, compartiendo pistas y, como os contaba Ana, compartiendo incluso vivencias, porque hemos visto a muchos cuerpos técnicos y a muchas jugadoras que se han pasado no solo hoy porque sea la final, no solo venimos hoy a figurar y a que se nos vea en el pabellón, no, es que desde el primer día, después de entrenar, las jugadoras se iban a las canchas del Olivar, se iban a las canchas del Estadio en Casablanca, se iban a ver a sus niñas, hacían la piña con ellas, e incluso las presentaciones, o sea que ha sido una comunión total durante todos estos días. Evidentemente hoy, pues las chicas del Barça que están por aquí, no han podido estar en la Copa las chicas mayores del Spar Gran Canaria, pero sí las del Barça, y evidentemente las que siguen por aquí, pues habéis visto antes planos de Carolina Guerrero, de Ainhoa López, las dos con sus camisetas del Barça, con banderas del Barça, con globos. Está el cuerpo técnico del Barça, está Lucía Navarro, está Bermejo, está Ariadna Puyol, o sea que hay mucha gente por aquí, el propio Isaac Fernández que antes ha pasado, David, su entrenador ayudante. Volcadas con las niñas, esas que están todos los días apoyando
a las mayores en la Paterna, en el Gran Canaria Arena o en el Juan Carlos Navarro, y que hoy reciben la recompensa, todo ese esfuerzo que hacen también durante el año, con el apoyo de las mayores. Triple abierto, el Barça, bien ahora, de la jugadora número 5 de Pla, de Elia Pla, como nos recuerda Iggy, nuestro speaker, a través de la megafonía. Y Ana, pues ya ahora ya es centrarte, ¿no?, en tu juego y pensar que el reloj ayude. Sí, es, de todas formas, a ver, es intentar no rendirse hasta el final, es pelearlo y intentar rebajar ahí esta diferencia por parte del Barça y, lógicamente, por parte de Las Palmas, de Spar Gran Canaria, es el mantener el nivel de juego que están teniendo ahora, porque es lo que les está, pues, llevando a esta victoria, ¿no? Decir que de las tres jugadoras que están anotando más en Spar Gran Canaria, dos son 2010. O sea, Trinity, sí, sí, es la única 2009. Y tanto Aisha... No anotara ese tiro. Estaba bien hecho porque estaba sola. La posesión se acababa, era un tiro frontal. No era mala opción, pero no acompañó la suerte. Así que más cerca del final del partido, más cerca del final de estos cuatro apasionantes días de baloncesto. Wow. Muy complicado, es muy complicado. Y a estas alturas del partido y sin apenas descansar, capaz de hacer eso, pues realmente es que es una jugadora con unas condiciones, pues, envidiables. Seguís dejando mensajes de ánimos por ahí en el chat. Bueno, desde la playa viéndolas, pero ¿esto qué es? Esto no nos lo podéis decir a gente que llevamos una semana metidos en un pabellón. Iba a decir sin ver la luz del sol. Bueno, creemos que ayer ha llovido, por lo que nos han contado también. Pero esto no lo podéis decir. He visto también por ahí algún mensaje antes de reojo de que estabais viendo el partido desde Argentina. Así es que llegamos a todos lados con el canal de Twitch de la Federación. Yo mañana, cuando nos vuelvan a meter en el estudio, en nuestros 3 metros cuadrados, no me lo voy a creer. Voy a decir, ¿dónde está nuestro pabellón de 10.000 espectadores? Porque ya sabéis, mañana tenemos una cita a las 6. Tablero FEB. No sabemos con quién, dependerá de quién gane esta tarde la final de la Copa de la Reina. Tenemos alguna idea en mente de que igual puede haber alguna sorpresa, pero mañana os lo desvelaremos. También estamos pendientes, pues, de posibles celebraciones, porque ya sabéis que si se gana una copa un domingo, luego el lunes lo normal es que haya celebraciones institucionales. Puede ser por la mañana, por la tarde, tendremos que adaptarnos un poco a eso también. Pero el año pasado nos colamos directamente en el balcón del Ayuntamiento del Perfumerías Avenida con Andrea Vilaró, nos enchufó allí su móvil y ahí estuvimos echando un rato con ellas desde ¿te acuerdas, Ricardo, el canal de Twitch cuando no éramos ni 100 seguidores, Primer mes de misiones, marzo del año pasado. Nos hemos hecho mayores, le hemos tenido que doblar el sueldo a Ricardo porque cada vez sois más los que estáis aquí. Y, bueno, recordad, llevamos ya unos cuantos seguidores nuevos y unas cuantas suscripciones desde que hemos empezado este directo. Por favor, recordad, dadle a la pestaña de seguir porque os saltarán las alertas. Y esta tarde a las 4:30, cuando Tiga y Paula Palomares comiencen su previo, os va a saltar una alerta en el móvil y os va a recordar que podéis seguir aquí la final de la Copa de la Reina, porque antes el Barça, de la mano de Aina, quiere llevarse ese título que de momento está más cercano, a falta de 7 minutos, a un Spar Gran Canaria. Y un pase, muy buen pase por parte de Elia. Muy similar al que habíamos visto antes pero también. Un pase lado a lado ahí, muy, muy bonito. Y además es difícil en estas edades que controlen, o sea, no la idea del pase, pero sí la precisión. Sí, porque este estaba, por eso te digo, me ha parecido muy buen pase. Los básicos del baloncesto de formación, ¿no? Bote, pase, tiro. Bueno, ahora ya hay mucha más. Ahora ya hay mucha más, pero... Es que ya llevo 13 años sin entrenar niños, Ana. Desde que me reclutaron aquí y me dijeron, tú te tienes que ir para allá. Voy a tener que hacer un CES, un año de estos, bueno, para ponerme al día. Hay más, pero lo básico es como tú dices, eso, ¿no? O sea, lo que pasa que ahora también... Pero avanza esto a ritmo frenético, toda la formación. Tú misma lo has dicho antes, el tema del plano físico, que antiguamente había dos opciones, o no lo trabajabas, o lo trabajabas como si fueras la selección serbia... No, la selección yugoslava del año 78, que no había término medio. Y hasta que ya descubrimos que la formación física se podía adaptar a las edades y incluso ya no a las edades, sino a la individualidad de cada jugador. Sí, eso ya es, si se puede, es lo adecuado. Son los profesionales sí que pueden, pero bueno, en formación es complicado llegar a eso. Sí, sí.
Bueno, de momento el Barça sigue robando balones, sigue sin bajar los brazos, se la juega ahora de tres, no entra, segundo fallo consecutivo de ese dorsal 0-0 del Barça desde la línea de tres. Ella marcaba ahí posición defensiva estirando los brazos, intentando intimidar a Katja, que es muy superior, una chica muy grande, recibe la pelota, se le escapa. Había intentado meter también la mano Zoe, ataca ahora el Barça con cuatro, lo que recuperan posiciones. Están ya en 5 contra 5, 18 segundos por jugarse, medio periodo para acabar el partido. Nuevo tiro de tres, no anota ahora, le está funcionando la defensa en zona ahora a Gran Canaria otra vez, ¿eh? Sí, pero bueno, estos tiros están bien, o sea, no están mal tirados, están solas, están liberadas, se ha movido el balón y bueno, y son jugadoras que, como he dicho antes, el Barça tiene buenas jugadoras en el tiro exterior, pero también es cierto que cuando hay más presión, pues los porcentajes cambian. Nos pregunta Alfredo Gómez en el chat que qué significa del marcador SGC. Podría ser dos cosas, o son grandes chicas, o que es el Spar Gran Canaria, el equipo local en esta final que está jugando contra el Barça CBS, dos equipos con sus primeros equipos en la Liga Femenina Endesa, como la gran mayoría de los conjuntos que han formado parte de esta minicopa. Para aquellos que no conozcáis tanto de baloncesto base o de formación, evidentemente el Barça os va a sonar mucho más, esa marca Barça que acompaña al equipo de San Feliu en las últimas temporadas, pero el Spar Gran Canaria es un gran clásico, uno de los grandes dominadores del baloncesto de formación en nuestro país, liderando rankings durante muchísimos años, ganando campeonatos de España durante muchísimos años en todas las categorías, teniendo incluso MVPs. ¿Quién no recuerda a Leticia Romero ganando campeonatos y MVPs como churros en su etapa de formación? Pues sí, antes cuando comentabas lo de Astú, a ver, se me ha pasado, pero yo estaba pensando también, pues bueno, Leticia, Maite estuvo ahí también un tiempo. Maite Cazorla. Y luego, a mí me gusta mucho, y esto siempre lo digo, igual que te he dicho antes cuando hemos hablado de Pilar Valero, los homenajes en vida, el cariño de los clubes a jugadores que ya no están en tu entidad o que ya no forman parte de tu presente, pero con los que has tenido una buena vinculación en el pasado. Y eso Gran Canaria, cada vez que una chica formada en el Gran Canaria regresa a la paterna o Gran Canaria Arena, es una auténtica fiesta, con toda la cantera recibiéndolas, con regalos. He visto cuadros con actas de partidos, de no sé qué, camisetas enmarcadas, les han dedicado murales en el pabellón. A veces el club, desde su departamento de prensa, nos piden fotos. Oye, ¿qué es que va a venir Maite Cazorla? Le queremos hacer un homenaje, una foto, tal. Ayudándonos a encontrar. Es impresionante cómo pueden estar pensando en el siguiente partido, pero ya no solo en lo que es todo un partido en sí, sino que es que viene no bueno, sé quién. Porque desde pequeñas han estado pues todos los días prácticamente entrenando, porque prácticamente entrenan a diario. Al salir del colegio ya suben y se pueden pasar tres horas o más en el pabellón día a día, ¿no? Y desde muy pequeñas, entonces al final ahí, pues lógicamente se generan muchos vínculos. Flopbal, que te estoy viendo en el chat, ¿dónde te has metido? Te esperaba yo en Zaragoza, ¿eh? Has causado baja y te hemos apuntado falta de asistencia. Así que a ver dónde te metes. Nos dice Oscar Trovic, esto igual que pido perdón por las pronunciaciones, también con los nombres de los nicknames, ¿eh? Porque alguno también me cuesta a veces leerlo rápido, pero nos dice, el Barça nos metió ayer todos los triples a nosotras, a las del IDK en semis. IDK jugó una final, sí. Creo que fue la temporada pasada en Valencia, ¿no? El contra año Valencia. Pasado. Sí, sí. Jugó contra esa final. Estudiantes. Uh-huh. Así que es otro de los equipos que también está por aquí. Y ha hecho muy buena minicopa, que también. Sí, ha llegado hasta semifinales. Sí, si mal no recuerdo, también entró. Y ayer con perdió un el bronce. ¿Perdió el bronce con Casademont, pudo ser? Sí. Sí, perdió el bronce con Casademont. Sí. Norberto, ya sé que tú tampoco estás en la copa y también te he puesto falta de asistencia, ¿eh? Porque además ha venido Climent, tenemos aquí a Germán y a casi todos los jefes de prensa de la Liga Femenina Endesa, así que te hemos puesto falta de asistencia. Me enseña ahora 7-1-3-8, ¿no? La victoria de Casademont por el bronce. Que el Casademont también tiene muy buen. Bueno, es que hemos visto equipos infantiles muy buenos, el Casademont también, el Valencia Basket. Bueno, Avenida, bueno, han habido también, y sobre todo, y lo que aparte de los equipos, ¿no? Jugadoras, algunas de estas invitadas que
que han traído los equipos que antes preguntaban por el chat, pues bueno, esta minicopa también permite eso, que algunas jugadoras igual de otros equipos o más pequeños o, y que difícilmente también luego puedan ir al campeonato de España con su club, pues pueden ser invitadas por parte de algún club en esta minicopa, ¿no? Y eso también es bueno, yo creo, para la visibilidad y la evolución de posibles muy buenas jugadoras. Nos dice Flopar en el chat que tenía preparado viaje para la Copa de la Reina, pero que decidieron en el trabajo el lunes montar un evento el jueves y el viernes y tenía pagado hasta el apartamento. ¿Por qué ese apartamento ya reservado y pagado no ha llegado a nuestras manos? Le hubiéramos dado uso. ¿Eh? Un apartamentito en el centro, en Zaragoza, siempre es de agradecer, Félix. Tiros libres, sigue sumando Gran Canaria, 6-2-3-7. Vemos ahí en pantalla Begoña, que ya lo veo un poquito más cerca, pero no quiere relajación en sus jugadoras. Están 29 puntos ya. Son 4 minutos 20 segundos lo que les queda para poder decir que son campeonas de la minicopa. No tengo ahora aquí el histórico del palmarés, pero juraría que no ha repetido ningún equipo en las 5 ediciones que llevamos. Ahí el año pasado fue Estudiantes. No. El anterior Valencia, ¿no? Sí. Sí, yo te diría que no ha habido. El anterior no se hizo porque fue el año del... Y el primero fue el de Girona, ¿no? El de Girona, sí. El de Girona. Y ahí ahora me pilla, no recuerdo yo quién ganó. Yo veo todo el espacio, pero ahora no veo... Voy a recurrir a otro clásico del baloncesto de formación. En este caso, desde el lado de la pluma y el papel, que es Enrique Cuevas, que creo que nos está viendo. Así que, Enrique, por favor, tú que tienes el ranking fresco... Y que tienes el histórico seguro por ahí a mano. Ilústranos, mándanos un pantallazo, mándanos algo. Mira, nos dice, estoy viendo aquí la pantalla del móvil, que no lo puedo abrir. Nicolás Cruz, que es el jefe de prensa del Spar Gran Canaria, nos dice que San Adrià repitió. Vale. Pues. Puede ser, es el año de Girona, ¿no? Y en Araski, ¿no? La Copa de Araski. Podría ser. Pero bueno, yo sé que nos van, entre el chat y Enrique, nos van a sacar del atolladero. Enrique, si cumples, te damos 10 puntos extra en el canal, ¿eh? Para que luego puedas optar. No sabemos a dónde llevar nuestros puntos del canal, pero tendríamos que buscar una recompensa. Yo tengo como, no sé cuánto, me tengo una barbaridad. Tengo, fíjate, voy a darle otro más. Tengo 48.980. ¿Esto por qué me lo cambia, Ricardo? Ricardo tiene 55.000. Ricardo ve el canal un poco más. Claro, es que yo cuando estoy en directo no me veo. Bueno, y sí. Pero no me puedo ver. Y ahí me llevas ventaja. A ver, que creo que nuestras plegarias han sido escuchadas. Voy a abrir, porque tenía aquí el móvil bloqueado. En Gran Canaria nos están siguiendo con una cerveza en la mano. Nicolás Cruz, esto no puede ser. Nos dice, San Adrià repitió. Ah, mira, aquí está el ranking, a la derecha. Mira, Palmarés. Como bien decíamos, 2017, primera edición en Girona, gana Manfilter. 2018 en Zaragoza, justo, es verdad, gana San Adrià. 2019 en Vitoria, que esta es a la que Ana hacía referencia, gana Snat San Adrià. 2020 en Valencia, en Salamanca, gana el Valencia Basket. 2021 no se celebra porque fue la edición, la primera post-COVID, que había restricciones. Y 2022, el año pasado, gana Movistar Estudiantes. O sea, podría ser 1, 2, 3, 4, Spar Gran Canaria y Barça será el quinto campeón en 6 ediciones, que no está nada mal. Eso habla bien de la salud del baloncesto formativo español, ¿no? De que cada vez hay más canteras sobre todo que trabajan. Es lo que decíamos, ¿no? Que cada vez los equipos de Liga Femenina Endesa tienen o se trabaja mucho más la cantera, y eso hace que también las jugadoras luego puedan ir dando los pasos, ¿no? A las Liga Challenge o puedan ir asomando en el Liga Femenina, ¿no? Entonces, pues bueno, el hecho de tener el referente en Liga Femenina se está haciendo que también las canteras estén trabajando mucho más, y eso es muy buena noticia de cara a la formación de las jugadoras. Para Gaelic14 en el chat, y aquí ya aprovecho para avisar a Tiga, que la tengo también a mano, Gaelic14 en el chat, se cree que un día voy a caer en una rima y no voy a caer nunca, y nos está preguntando si sabemos cómo es matrimonio en italiano. Si se cree que lo voy a decir para decirle que es en chino, no voy a caer, no vamos a entrar a eso. Sabéis, y os lo decimos siempre en este canal, que aquí en las rimas solo cae Manu de la Torre, así que por favor,
los martes a mediodía, Manu de la Torre, la familia al día, le podéis colar todas las que queráis. Pero en tablero fe, en la Liga Femenina Endesa, y nosotros no caemos en rimas. Paula tampoco cae, Atiga no cae, pero Manu sí. Así que por favor, martes a las 12, rimas para Manuel de la Torre. Un día teníamos que entrar a hacer una nosotros. Spar Gran Canaria jugándose los últimos cartuchos para dejar sentenciado el encuentro. 2-13, 68-40. Se incrementan poco a poco las diferencias. Ya al Barça cada vez le está costando más. Sí, pero bueno, no se ha rendido en ningún momento. Yo creo que eso dice muy, muy bien de las jugadoras del Barça y del banquillo, del entrenador y equipo técnico. Porque han estado intentando buscar soluciones y en la cancha ninguna, no ves a nadie con los brazos caídos, sino peleándolo todo e intentando estar colocadas, tampoco descolocándose, o sea, pues bueno, ahí yendo a por los balones yo, y en ese sentido, pues bueno, agradecer y entender de que esto tiene que ser un paso para seguir aprendiendo y ver las opciones de ir mejorando, ¿no? Tanto el Barça como todos los equipos en los que se pueden encontrar contra estas zonas, ¿no? Que es lo que estamos hablando y Gran Canaria la está además ejecutando a la perfección. Uh-huh. Bueno, cambios ahora en ambos equipos. Parece que nos vamos a tiempo muerto, ¿puede ser? No, creo que no. Vuelve la pelota atrás. Y de nuevo la pone en escena el Spar Gran Canaria. Se acaba el tiempo, es 1 minuto 28, pierde la pelota, saca Paola de línea de fondo. Buscando esos últimos ataques con ese apoyo en Aisa. Buscando interior, vaya tapón. Ha puesto ahí el dorsal número 7 de este Barça, corriendo la pista. Muy buena acción de central, de Martina Gironella ahí desde la defensa al coast to coast. Aguantando bien aguantado y provocando esta falta. Pues tiros libres para ella. Yes. Martina. Anota el primero. Va con el segundo. Falla ese segundo. Rebote para Spar Gran Canaria. Ya queda muy poquito, pero bueno, sigue presionando muy, muy arriba el Barça, ¿eh? Bueno, es lo que te he dicho. Y eso yo creo que es lo adecuado y lo bonito, en el que no han perdido. Y a falta de lo que sea, ellas están peleando y están buscando, pues bueno, disminuir la ventaja lo máximo posible. Eso también es el orgullo que de jugadoras, y eso, pues bueno, es bueno tenerlo. Y yo que llevo recomendando seguir a mucha gente durante el partido, que os he recomendado a Alberto Nevado y sus fotos, que os he recomendado seguir nuestros programas, que os he recomendado que estéis esta tarde con Atiga y Paula en ese previo, que nos quedan 28 seguidores para llegar a los 11.000, así que tenéis todavía un par de minutos de partido para conseguirlo, que si no, Ana, no le damos el bonus de productividad. Le pagaríamos solo el partido. Pero dentro de todas esas recomendaciones me ha faltado una. Héctor Calderón, nuestro DJ, que está aquí poniendo la música en la Copa de la Reina. Un DJ palentino que podéis seguir también por ahí por Instagram. Me parece que es Héctor Calderón DJ su cuenta. Pero podéis buscarlo porque os va a gustar. Último minuto, 42 segundos, 70-41. Es un más 29 para el equipo que previsiblemente va a terminar levantando el título. Tiro de tres que no entra. Sí, pero estaba muy bien rota porque han subido líneas en esta jugada y Spar. Y bueno, han movido bien el balón encontrando un tiro liberado en la esquina. Te estaba leyendo ahora de reojo en Twitter una entrevista que le ha hecho Tony Delgado de Cronómetro de Récords a la Montañana. Dice que es imposible crear un equipo si no has pasado y superado momentos malos. Aplicable a todo. Desde todo. Estas categorías hasta las más grandes, sino que se lo digan a Avenida, cómo empezó el año para ellas, que se lo digan a Girona, lo que está pasando ahora, que se lo digan a... Esto ya como club y luego a nivel individual exactamente lo mismo. O sea, hay momentos en el que, bueno, que tienes el tropezón, lo que sea, y tienes que superarlo, levantarte. Y bueno, una lesión, por ejemplo, bueno, malos momentos y que hay que saber superar,
y esto pues hasta que no se pasa no te endureces y no vas también forjando este carácter, ¿no? Para conseguir ser un jugador de alto nivel. Uh-huh. Bueno, dicen en el chat que podrían hacer que jugaran todas las niñas en estos últimos minutos. Yo creo que está siendo así, ¿no? Porque ha habido batería de cambios en ambos equipos para estos últimos 9 segundos, defendiendo en zona el Spar Gran Canaria, esa última jugada. Barça intentando lanzar, va a buscar el tiro de tres, a ver si lo anota. No entra. Spar Gran Canaria culmina la cuenta atrás y se proclama campeón de la super, de la mini copa de la Liga Femenina Endesa, después de imponerse por 70-41 al Barça CBS. Hemos visto un partido en el que las diferencias se han marcado muy pronto, pero en el que el Barça no ha bajado los brazos, ha competido en todo momento, y eso, Ana, nos ha permitido disfrutar de un gran encuentro. Sí, hemos disfrutado de un gran encuentro, y además de un Spar que desde que inició la minicopa ha ido de menos a más totalmente en el transcurso de la competición, que ha llegado, como hemos dicho antes, por un triple empate, y el Barça, pues bueno, que hoy se ha encontrado pues un equipo que ya ha sufrido lo que hablábamos antes, ya ha sufrido en la propia competición, ha estado aquí casi por los pelos y pues ha entrado en la final pues muy sólida y no ha sabido por dónde competir con unas jugadorazas ahora mismo. Y Trinity, hay que destacar, pues en este caso, no me gusta destacar nunca en estas edades, pero estamos hablando de una jugadora capaz de hacer 32 puntos generados por ella en muchas ocasiones, que no es que se lo generaran las demás. Entonces, eso también, aunque en estas edades quizá no es lo mejor, sí que creo que hay que nombrarlo hoy. Foto de campeonas ante los medios del Spar Gran Canaria, posando ante la cámara, posando ante los fotógrafos. Mensajes de felicitaciones en el chat. Se me están escapando ahora porque va a ir rápido, pero bueno, está habiendo mensajes de felicitación para el Spar Gran Canaria. Voy a intentar recuperarlos. Pero fíjate, mira esto. A ver si lo podemos ver ahora en el plano. Mira, la afición del Barça festejando con sus chicas, con los mismos cánticos que podemos escuchar en San Feliu cuando vamos a ver los partidos, ya sean de las pequeñas, de las mayores, como si hubieran ganado, ¿verdad? Bueno, porque de hecho han ganado. Sí, yo creo, y que esta minicopa al final es un triunfo para todos, es un triunfo para los clubes, sí. Es un triunfo para la federación en el sentido de poder tener esta competición, de poder generar esta competición. Y hay que verlo siempre en positivo y en lo que se puede aprender y lo que se puede mejorar. Y estar en la final yo creo que es un gran triunfo. Pues vamos a ver ese momento. Están a punto de recoger la copa. No podía faltar esa bandera de las Islas Canarias apareciendo en este momento de la celebración. Y el Pío Pío, que también Pío hemos Pío, ido por ahí. En el que estamos a punto de empezar esa ceremonia de entrega. Yo le he puesto ya una alerta en el móvil a Tiga para que a las 4 y 25 esté aquí sentada, puntual en su cita con vosotros, porque os va a traer el mejor previo de la Copa de la Reina, ya lo veréis. Llegan ya las autoridades a pista, tanto Endesa, patrocinador principal de esta minicopa de la Liga Femenina Endesa, como Elisa Aguilar, directora de competiciones de la Federación, como Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto. Ahí nos lo están explicando. Doña Cristina García, concejala de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza. Ignacio Montaner, director general de Endesa en Aragón. Y como decíamos, Elisa Aguilar, directora de competiciones de la FED. Esas son las chicas del Barça que van a recibir su trofeo como subcampeonas. Entiendo que la medalla de bronce ya se le habrá entregado a Casademón Zaragoza, ¿no? En el día de ayer, después de ese partido, y por tanto nos queda por recoger la plata y el oro de este campeonato. Marta Gregorio y Susana Pascual, las árbitros de la Federación Aragonesa, que han dirigido a la perfección esta final, y comienza ahora la entrega de medallas al subcampeón, al Barça. Felicidades a las chicas Grande y Nara, nos dicen en el chat. Desde Tres Cantos, nos dice Lal 3P, desde Tres Cantos, enhorabuena
a las campeonas, especialmente a Sofía. Tu familia está orgullosa de ti. Es que hay mucha gente aquí, pero claro, también toda esa familia que no se ha podido desplazar, Ana. Sí, sí, por supuesto. Y que lo está siguiendo y viviendo y disfrutando. Qué suerte tenemos ahora, de que existan estas cosas, los streamings y todas estas historias, Antes la de kilómetros que había que hacer para ver estas cosas y ahora... Y a nadie, a muy poca gente, bueno, sobre todo los que estarán en el chat, les va a sonar lo que eran las llamadas a cobro revertido. Bueno, al 1009 había que llamar. Ahí ya no me acuerdo, pero sé que era a cobro revertido y que llamaban y decían si aceptaban la llamada cuando... Pues imagínate, no existían ni los móviles. Eso mola mucho que te hagan un día una comparativa, alguna vez lo hemos hecho en Twitch... Y hemos hecho una comparativa con jugadores más veteranos que nos contaban cómo fue su experiencia en Estados Unidos hace 20 años. Claro. Y lo que nos cuentan los de ahora, que no, si yo hablo con mi familia todos los días, WhatsApp, Skype, mensaje, llamada, tal. Y hablas con el de hace 20 años que te dice, me escribían una carta al mes, un paquete con no sé qué, y llamaba una vez al trimestre. Y... No, cierto. Y no hace tantos años. Pues ahí las tenemos, esas son las campeonas de la minicopa LF Endesa 2022-2023, trofeo al aire, el Barça, perdón, las subcampeonas. Sí. Bueno, pero campeonas también. Campeonas, y ahora sí vamos ahora a asistir a la entrega de ese trofeo. Sí. Que ojito a lo que nos viene, esa novedad dentro de esta, todas las novedades de esta minicopa y de esta Copa de la Reina, de todo este tema audiovisual, ese pie de campeonas digital. Esto no lo habíamos visto nunca, es la primera vez que lo vemos. Habitualmente eran pies estáticos el típico material y ahora tenemos un pie digital, cuidadín. Bueno, y las bufandas con lucecitas. Las bufandas con luz del Casamón Zaragoza. Las linternas naranjas del Valencia Basket. Bueno, estamos a tope. Y ahora que los pabellones te permiten jugar con las luces. Que antiguamente, si tú apagabas la luz de un pabellón, tardabas 20 minutos en volver a jugar porque tenían que calentar los focos. Sí, más si había tele. Recogen sus medallas de campeonas las jugadoras del Spar Gran Canaria, como decíamos, de la mano de Endesa, de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza, de la mano de la Federación Española de Baloncesto, de Elisa Aguilar, directora de competiciones de la Federación Española de Baloncesto, de Jorge Arrajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, todas posando ya junto a ese pie. Esto para unas y para otras se les va a quedar en la memoria. Y aquí va la copa. Y si no, siempre podrán recuperar este vídeo con esta retransmisión en la que vamos a coronar ya el Spar Gran Canaria con Jorge Arrajosa, con el representante de Endesa entregando esa copa, que va a ir probablemente a un lado, probablemente a otro. Y ahora subirá al cielo de Zaragoza, más altas ahora mismo que la Plaza del Pilar, las propias jugadoras del Spar Gran Canaria con ese We Are the Champions que corona al Spar Gran Canaria como campeón de la minicopa en esta edición de 2023 tras un gran campeonato. Con estas imágenes, con este título, con esta copa, vamos a ir poniendo el punto y final a esta retransmisión, no sin antes darle las gracias a Ana Junger, que un año más nos ha traído sus conocimientos de baloncesto y de formación. Ana, gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, y vamos, un placer. Tienes una cita, no sabemos si será la misma fecha, pero más o menos de hoy en un año nos vemos aquí de nuevo. Perfecto. Será bueno que nos veamos de nuevo. Eso, todos. ojalá. Para todos, que en 2020 no nos dejaron vernos y la que se lió. Por eso. Y la que se lió. Así que con esas imágenes del Spar Gran Canaria levantando el título ante la cámara del siempre sonriente Alberto Nevado, nos despedimos y les citamos aquí a las 4:30 con el previo de la Liga Femenina Endesa de esa final de Copa. Gracias por habernos acompañado, nos vemos muy pronto.